got this all figured out, but man, nah, I don't. I've got doubts and I've got things that I don't know. Like, what about when I die? What about when I die? Will I be down below? Oh, or be up in the sky? I can't live up to that label. I just tried to be myself. All they saw was a misfit that just tried to search himself. Just another pessimist that just needs a little help. Man, he went off of that deep end. Why don't you judge? Muy buenas noches, mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos nuevamente en vivo y en directo para toda la familia, todo El Salvador y del Salvador para el mundo. Yo soy el Panda o el Bandolón y estamos aquí en el torneo relámpago Road to Injuve 3.0. Bueno, estamos viendo de una sola vez, familia, que ambos equipos son Azure Knight versus Wolfpack. Entonces viene muy una excelentísima partida después de esa lluvia que cayó allá en la capital, que por poquito me deja sin nada aquí. Entonces, pues vamos a ver, tenemos a una Anivia de parte de los bands de Azure Knight. De parte de Wolfpack viene una Ashe y una Irelia bloqueadas. No quieren a esos dos aquí. Entonces, y además también tenemos a un Trundle y un Vel'Koz. Interesante baneo. Y recibimos a nuestra analista invitada especial, Jam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo les va? Hola. Aquí, que estábamos diciendo que todos los baneos que tiene ahorita los equipos de Azure Knight, del equipo del lado azul, y Wolfpack del lado rojo. Tenemos a Anivia bloqueada, tenemos a Vel'Koz, a Trundle, y a Ashe, Irelia y Gangplank. ¿Qué te parecen esos bloqueos? Wow, será una interesante partida. Y vamos a ver, buenísima elección, el borracho de la grieta, más conocido como Gragas. Entonces, y vamos a esperar a ver qué elige también los chicos de Wolfpack. Hasta el momento no podemos decir qué estrategia va a venir con Azure Knight. Y recuerden compartir, que amar es compartir, dicen por ahí. Entonces, así dice la canción. Entonces, a ver, y tengan cuidado, les recuerdo que el Nightbot está activo y Nightbot es bravo. Tengan cuidado, aunque ya lo arreglaron, dicen que ahora ya no da tanto Banhammer como antes, pero no vaya a ser. Evite ese problema, aunque es divertido ver a alguien que le borran el mensaje, pero a ver. Y vamos a ver a los chicos de Wolfpack, les está quedando poquito tiempo, a puras penas lograron escoger a una Sivir y a ese Chuchubana. Vamos a ver, buenísimo enfrentamiento, la verdad que por... Este Trundle todavía no logro... Vamos a ver qué estrategia proponen los chicos de Azure. A ver qué tal, porque esa Sivir ya tirar qué campeón van a jugar de carry... Bastante arriesgado, la verdad, pero bueno, a ver qué eligen también. Bueno, buenas, les saluda Papalol aquí streameando en estos momentos. Bueno, cabe destacar, o sea, un dato curioso sobre esta partida. Normalmente las finales se dan entre estos dos equipos, Azure Knights y Wolfpack. Y hoy resulta que por azares del destino, les tocó enfrentarse en fase preliminar, o sea. Es como que este torneo va a tener muchas sorpresas debido a que, por decirlo así, los dos equipos que se tienen como los más fuertes se van a enfrentar desde este momento. Entonces, todas las demás ramas es como que van a tener más chances, por decirlo así.
O quizás, o sea, o podría ser que ninguno de estos dos equipos llegue, o que sí llegue uno, pues, o sea, es algo, o sea, es curioso, no es algo que normalmente se vea en los torneos, pues casi siempre quedan separados y hoy quedó en la primera partida que enfrentarse a ellos. Esperamos que sea una buena partida. Ahora lo vuelvo a dejar con el narrador y analista. Solo venía a hacer ese, a mencionar ese dato curioso. Microphone Ay, apareció Papalola. Así que ya saben, si quieren saluditos también Papalola les va a decir en el stream. Bueno, en fin, vamos a ver. También vemos a una Nami y a un Vladimir. Ese va a ser un muy buen matchup en el top. Y también tenemos un Six. Uy, cuidado con ese Six, porque recordándoles que después del cambio a los magos, con la W, después de que estén al 35% de la vida, puede botar esas torretas sin ningún problema. Y tenemos a una Rek'Sai también. Bueno, y regresamos. Solamente vamos a esperar aquí que la analista invitada especial también nos venga de regreso. Vamos a ver de verdad qué composición va a tomar. Uy, al final viene el negrito de la grieta. Y también un... Ok, muy buena. Está también el Jarvan, el príncipe de Demacia. Esas lanzas van a estar OP, papá. Vamos a ver qué tan bien lo saben manejar los tipos de acá. Recordándoles también, muchachos, que después de que finalice la partida, necesitamos que estén bien atentos del grupo de LOL El Salvador, porque se hará la encuesta para ver qué partido sigue después de ellos, qué partido vamos a streamear. Entonces, ustedes tienen el control, muchachos. Así que después de esta partida, váyanse, métanse a su Facebook, busquen la encuesta. Puede ser que la publique. Alguno de nosotros la vamos a publicar ahí para poner de una sola vez qué partido se viene y qué partido ustedes quieren ver. Channel Por lo created. visto, ya Papalol ya nos anunció de una sola vez que este partido promete muchísimo. Son uno de los equipos más fuertes de aquí de El Salvador. A ver qué tal, cómo les va. Y tenemos a un bardito, el señor de las campanas también, para ver cómo sigue. Vamos a ver si esas campanas van a sonar en son para anunciar la victoria de Wolfpack o... Que nos traerá el destino, muchachos. Vamos a ver a la partida. Ya está en unos minutos. Va a comenzar. Ya están haciendo los últimos arreglos. Y tenemos en la top lane. Tenemos a ese príncipe de Demacia con AK Lale. AK Rackage lleva al borracho de Gragas. Tony Justus. Lleva a Nami de soporte, a Kalalo en el mid con ese Vladimir y a Kashade con su Lucian en el botlane con ese carry. En el lado rojo, por parte de los chicos de Wolf, tenemos a Wolf Rohan con Chuchubana Genar. Wolf Odin con esa Rek'Sai, el gusanito del vacío. Rivoltella, perdón, con la Ivir. Wolf Harahel también lleva ese loco de la grieta que tanto todo mundo amamos y al mismo tiempo nos cae mal cuando nos toca en nuestra línea por esa capacidad de pokeo que tiene. Wolf Harahel lleva a Six y Wolf Kain lleva al bardito, a uno de los campeones más troll que puede haber en la grieta si lanzas mal tu ultimate. Vamos a esperar, muchachos. A ver, cuéntenos en el chat qué opinan. Hashtag AK o hashtag Wolfpack. Ustedes díganos sus propuestas, a ver quién cree usted que gane. A ver, ahí vamos a empezar con los saluditos. Ahí está el queridísimo Snoke. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás? También estamos con Juan Oniyami, que dice
Hashtag tengo hambre, yo también, hermano, ya me van a traer ahí mi comidita tal vez. Marín, no, nadie te quiere, Marín, así que vamos a seguir. Y Asael Fox también, muchísimas gracias por estarnos viendo. A ver, quieren su saludito, lo quiere también. ¿Cómo quiere su saludito? ¿Lo quiere con curtidito? ¿Lo quiere con salsita? Esperemos que no hayan muchas interrupciones, muchas pausas, aunque como dicen, si no hay pausa, no es LOL El Salvador. ¿La querés con...? ¡Oh, sí! Dice que Kevin Eso, dice que quiere un saludo, que saluda a la mamá, dice, y que está en la TV. No, papá, todavía no estás en la tele, estás en el stream. Aunque igual. Ay, lo siento, Niyami. No quise lastimar tu cocoro, lo siento. Es que el empanamiento, el hambre, el viaje de San Salvador aquí a Santa Ana, entonces pues el empanamiento sube. Mano, no, Mariña, no te vamos a saludar. ¿Cómo se desenvuelven todos ellos en el juego? Y pues nada, mejor. Sí, vamos a esperar. Porque la verdad que son uno de los equipos más fuertes aquí en el país. Entonces creo que va a ser una batalla de sangre. ¡Y ya empezó! Nightbot ya pegó su primer baneo. Pobrecito Kevin, eso, papá, le recordamos a todo el público que nos ve que Nightbot anda muy violento todavía, anda medio bravo, así que si no quieren su baneo, cuidado. ¿Qué dice por aquí? Blackstar 2806, hola papá, dice, vengo a ver a Ashur decirle papá a Wolfpack otra vez. Lo vamos a comprobar, papá, a ver, de todas maneras nada está escrito. Kevin, otra vez te volvieron a banear, papá. Entonces, a ver, ¿cómo va? Vamos a esperar, ahorita ya estamos en la partida, ya está cargando mis barcos, yo alguna vez... Mira ese Challenger. Yo quisiera tener esos marcos, pero no me alcanzan las manos. Soy bien manco. My God, ya están tirando sus amorillos ahí en el chat. Entonces, señores, usen de igual manera el hashtag. Hashtag GGAK o hashtag GGWolf. Se decidirán. Entonces, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo nos va en la partida? Esperamos que sea una partida muy, muy entretenida. Entonces, y esperamos que ustedes se diviertan. Recuerden también compartir en el stream en todos sus contactos. Recuerden también para que así esta comunidad hermosa de LOL El Salvador siga creciendo junto con ustedes. ¡Uy! Empezó la partida, no me había cargado. Recordándoles, muchachos, que del lado azul va los chicos de Ashur Knight versus en el lado rojo tenemos a los chicos de Wolfpack. Uy, tenemos pausa, señores. Nuevamente la pausa, ¿con qué la va a querer? La va a querer con curtido, con salsita, decían aguacate por ahí. Entonces, a ver, como solo decimos aquí, es LOL El Salvador. Sin que haya. Pero, cuidado, muchachos. Anda imponiendo respetos. Que tenemos... Ahí está.
Permítame tantito, que creo que se me cayó. Ay, me cayó, se me cayó la partida. Vamos a ver. Microphone activated. Hola. Bueno, al parecer ahí están, han tenido un poco de problemas técnicos nuestros casos. User disconnected from your channel. Sí, ahí vemos que se desconectó el. Creo que se escucha. Están desconectados. Esperemos que regresen pronto para seguir con la narración de este juego. Podría ser un intento, pero lo voy a terminar durmiendo. Hey, wake up. Hey, wake up. User joined your channel. Hola, buenas. Ya no me he escuchado hablar ni nada, ¿sí? Vale. Vale, está bien, entonces escucharé. Ah, si me escuchan, creo que sí me están escuchando, ¿no? hola chicos, lo siento, me he escuchado doble y ahora estoy por el celular. Espero que me escuchen bien y pues nada, por lo que podemos ver, el equipo de acá acaba de hacer un ganqueo en la línea de bot, llevándose la primera sangre sobre el support del equipo de Wolfpack, en este caso es Kane. Una buena jugada. Yo creo que ya regresó Vandelon. Ya, hoy sí ya vine. Lo siento, me tiró
Pantallazo azul la máquina, algo así. Le dio blue screen. Sí, los vuelvo a dejar a ustedes. Mirá, ahí veo otro ganqueo en la línea de mí donde llega Gragas, llega Nami y Nami. Uy, vemos que al final este Harahel se termina llevando la vida del gordo. O sea, no sé cómo fue eso, quizás este le hizo demasiado daño y terminó por llevarse la vida de él, o sea, se le volteó el gank casi que él solo porque a Odín lo llegaron y lo agarraron. Odín lo llegaron. Que están haciendo un dragón, creo que es el de fuego. Y hoy sí ya los dejo con el caster, lo siento. Dale. Tranqui, vamos a ver. Ahorita, chicos, ahorita, vamos a empezar a narrar. Vamos. Que Windows 10 es OP y me saca de las partidas. Bueno, Yami, ¿cómo está bien la partida? Lo siento, es que esto está viendo mal. Entonces, es un poco de problema, pero tratando de acomodarlo bien y eso. Vale, tranqui. Igual, ahorita me está terminando de cargar la partida. Ya, pero bueno. Entonces vamos a esperar, ya ahorita ya me está cargando otra vez. Dice, por lo visto se está dando, como les dijimos, una muy excelente partida. Se está dando también así como que sus toques ambos equipos. Recuerden nuevamente, muchachos, el Nightbot está bravo todavía. Ya, ahorita vamos a entrar. Ya ahorita solamente que me caiga, que me cargue. Pero vean eso, 4 en bot. Oh, por Dios. Se llevaron a los dos de bot. Miren, eso saca. Van con todo. A ver, yo te dije que esa partida iba a estar bien violenta. Bueno, y hoy sí ya estamos al final. Pues ya no vivamos el marcador 3-1. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, así resumiendo la partida. Pues verás, todo comenzó de que se hicieron la primera sangre. Y todo. Cuidado, Tony. Yo soy al final. Le tira la burbuja para que Odín salga y no pasó nada. Pues sí, lo siento. Lo siento, es que trataba de tomarla y. Nada mal con esto. Dale, tranquila. Dale. Estamos viendo también que si te fijas, el farm va ahorita contra los chicos a favor de los chicos de Asher. Estamos viendo que Selucian lleva prácticamente 10 minions a favor de la Sivir de Wolfpack. Y ahí estamos. Hoy sí está completo. Han gastado ambos hechizos de invocador. Entonces, a ver. Sí, vamos. Entonces, buenos lazos ahí de parte de Caín, demostrando que puede usar a Bardito. Entonces, a ver, si te fijas también, Jam, que no hay mucha diferencia de oro, ¿verdad? No, están casi iguales. Sí, chicos, recuerden también de una sola vez,
que también pueden compartir el stream. Cuidado que el top se quiere armar. Se llega, le llega el counter gank. Al final también, Shade al final de activación definitiva. Tiene que salir corriendo ese Ignite, papá. Te terminas llevando la vida acá y le tira el destino apacible. Tiene que gastar el Flash Tony. Y se llevó la vida Jarel bien con su ultimate. Al final le cayó ganqueo por parte de todos lados al bot. También están viendo que Wreckage y Ale están en problemas. Ya Ale está bien tocadito. También el lado del bot. Lalo, ¿qué le hace? Lalo, ¿qué le hace? Contra uno a Jarael. Al final le tira la emo. Plaga, le tira el flash. Le tira hasta el calzón para intentarse llevar la vida de Jarael. Y no pudo. Se quedó a poco de vida. Y al final se llevan la primera torreta. Cuidado que llega ese teleport. ¿A mid? What? No entendí ese teleport. Explícame, porfa. What? ¿Qué pasó ahí con el teleport? Teleport OP. Bueno, al final intentan hacer presión. Se quieren llevar a toda costa también los... Torreta del mid. Wolf se le tira encima a Lalo y al final no se lleva la... No se lleva la kill. Wreckage que al final le tira su tonel. Rogan también los dice contra el muro. Les vuelven a dar la definitiva de ese Six. Wreckage recibiendo mucho daño. Al final se deciden por Odin. Odin le dice, no, no me van a matar. Me voy de aquí. Y se fue al final. Nadie, una... No hubo bajas. Una torre menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver también las aves de los chicos de Ashur. Se están intentando llevar ese dragón de movilidad, el dragón de los vientos. Mientras se lo van a poder llevar muy fácilmente, ya que la Rek'Sai está del otro lado del mapa todavía. Con la rotación, papá, pero vemos que llevan una torreta a favor de los chicos de Ashur y tres torretas a favor de Wolfpack. Yami, yami. Bueno, y al final están viendo que también ya la partidita ya se calmó, la verdad. Muy buenos intercambios de daño por parte de todos los chicos. De parte de Ashur, la verdad que está proponiendo bastante movilidad. Igual manera, Rohan, que gastó su teleport en el mid para llevarse la a cambio de la torreta del mid específicamente también. Entonces, cuidado que están pegando sus pingueos en la jungla de Ashur Knights. Están quitando la visión hasta el momento le van casi que igual. Estamos viendo en total en la jungla enemiga que tienen dos Ping Wars y Wolfpack solamente tiene uno. Al final Lalo en problemas, le cayeron cuatro, esto parece harán papá. Le Odin que recibe todo el daño, Lalo que tira su emo plaga, tira la piscina de sangre también. También Rivolveta que tira su definitiva nada más para asediar esa torreta nuevamente. Y Ashur que lo tiene complicado. Le están diciendo no. Rotation, sí. Ah, sí va Marín. Te está queriendo desquitar. Al final también Ashur Knight se quiere llevar su torreta. Dijo yo no me voy sin nada. Ahora él en problemas le tiran el tonel que no impacta contra nadie. Lalo que intenta la persecución también. Están, los tienen ahorita contra la torreta. Cuidado también, Lalo, te está llevando mucho, aunque sos un Vladimir y chupa mucha sangre, oye, sí. Cuidado también, Jarvan quiere llegar, Ale quiere meterse, Caín que tiene su destino apacible, Wolf también, Jarael también tiene su... ¡Uy! Cuidado, ese destino apacible, lastimosamente no pegó a nadie. Y Ashur empieza la retirada, tira la definitiva del Six, esa pompa de Nami que no impacta y ya pasó el peligro.
Cuidado con esos wars, Odín, Odín, cuidado, Odín, pa, te van a cazar. Ya no se pudo, al final se quedaron. Tienen que pushear, perdón. Bueno, creo que me quedé cholito ahorita. ¡Halo! Sí. Tenemos problemas técnicos, lo sentimos, muchachos. Ahí hubo las tormentas OP, ustedes ya saben. Jarael, que al final se queda su blue, ya que es una Rek'Sai su jungla y no necesita el blue para hacerlo. Más que todo para el enfriamiento. Curiosas las builds. Estamos viendo que Ale ha decidido irse por daño. Al final ha hecho una hidra titánica. Entonces, recordando que también cada vez que pega esta roba un poquito más de vida. También se está haciendo penetración de armadura y la poción de corrupción. Gragas, que se está haciendo la típica build de Gragas, full tanque. Y vamos a ver, hay una diferencia. A pesar que es un Gennar contra un Jarvan, de hecho muy buena actuación Ale, porque si se fijan lleva 144 minions y Rohan solamente lleva 124. También de igual manera el mid laner, obviamente ahí sí le doy la razón al Six, a Jarael, porque lleva 151 minions a 138. Shade, que le va ganando así a puras penas, están dando sus cachetadas en los minions. Rivolveta contra Shade, a ver qué tal. Cuidado que al final se intentan hacer un asedio, a ver si intentan conseguir Ale, que está tirando el back lejos. Al final no lo vi visto y no creo que lo vayan a perseguir. Y la pelea creo que sigue en mid, no sé qué pasa en mid, señores, que estos chicos no se quieren mover, solamente se mueve su top laners para pushear las demás líneas. Están jugando un juego demasiado estratégico. Y ahorita Ashur ya no puede seguir arriesgando torretas porque llevan una torreta de desventaja contra los chicos de Wolfpack. Cuidado que están pingueando, ya vieron a Gragas, ya vieron a Wreckage. Uy, esas cadenas que no les pegaron a nadie todavía. Igual manera, recordando que ya está el Heraldo, ya casi nos dice adiós en la greta del invocador y le da paso a el varón. Quiero ver. Y el siguiente van a hacer la pelea contra el dragón de fuego, papá. Tengan cuidado, que recordando que el dragón de fuego le da muchísimo daño. Lalo, que le empieza a tirar sus golpecitos, pero llega todo Wolfpack también. El Heraldo nos dice adiós y da paso al varón. Y van a pelear ese dragón como de lugar. Vamos a ver quién propone la teamfight al final. Si van a ser Wolfpack. O va a ser Ashur al final. Wolfpack empieza a hacer ese dragón infernal. Cuidado, le tira. Posible. El tsunami de parte de Nami. Wolfpack se lleva el dragón. Chuchubana, este problema. Rohan al final en crítico se lo lleva a Colale. También le tira definitiva. Dalo, que tira su definitiva también. Veremos, plaga ha pegado. Hasta el soporte se llevó la kill, ese dragón quedó muy muy costoso. Wolfpack, ¿qué les pasó? Fue un 3-0. Uy, cuidado, Rivolveta, te has metido en problema, Ale, que te vio al final. Rivolveta, estás. ¡Uy, uy, Ale! Esa bandera que no pegó al final. Rivolveta aprovechó ese error. ¿Quién va a ganar al final? La Rivolveta se lleva la vida de Ale. Le costó caro ese error. Y emprende retirada a Shur Knight, haciendo presión en ese mid lane, mientras Rivolveta le hace destrozos en su bot. Cuidado, cuidado, chicos. Cuidado, chicos. Ya, ¿estás ahí? No está todavía. Sí, aquí estoy tratando de acomodarlo, no, todavía.
Vale, vale. Cuidado, Ale, tira hacia piscina de sangre también para alejarse del daño. Reches recibe mucho daño de parte de esa Sivir. Rohan, que se ha convertido en Mega Ginar. Al final intentan bajar la torre de mid. La han conseguido. También van a conseguir la torreta del bot. ¿Qué tal viste la batalla en el teamfight de esa teamfight en el dragón? Fue impresionante, digo, hasta el support. Dios mío. Bueno, te mentiría si te dijera que vi todo completo. La verdad es que todo se me revolvió, pero alcancé a ver lo importante y sí quedó todo pesado aquí, ¿eh? Sí, avisé que al final. Pero se están complicando. ¿Qué se está complicando? Pero bueno, chicos, sigan comentándonos y díganos. Cuéntenos qué tal se lo están pasando ahora en esta partida. Cuidado, al final destino posible que le pega a Ale y a Gretchen. Al final les va a tocar invertir retirada. ¿Ya viste que la diferencia de oro es bastante considerable? O sea, por lo menos ya son 2k prácticamente y llevan bien pocas kills. Bueno, y vamos a ver. No sé, ya. Siento que es hasta cierto punto como un Aram que han hecho los chicos aquí en el mid. Porque no se salen. Generalmente las teamfights o son en el dragón o son en el mid. Siempre. Esas son las teamfights que han hecho. Al final también la visión está siendo un factor el cual no está teniendo. Ashur al final le tocó poner sus guardes en manera defensiva en su jungla. Porque es una Rek'Sai. La Rek'Sai ya está haciendo sus túneles nuevamente. Y que Rivolveta está haciendo muchísimo daño. Ya tiene ese... ¡Uy! Al final Rivolveta en problema sale. Que le tiró todo el odio. Dijo, hoy si no te vas a escapar, papá, te voy a llevar conmigo. Al final fue exterminio para Rivolveta. Le intentan asediar la torre del mid. ¡Uy! De problema, al final creo que se van a ir por la torre de el bot también. Sí, Samo, andamos un poquito empanados. Bueno, chicos, también saluden ahí nuevamente. Estamos viendo Piri, ¿qué tal? ¿Cómo está, muchacho? También Odín, que está recibiendo mucho daño. Al final, Guajara, él que es forzado a usar su ultimate para poder limpiar esa wave. Ale, que le tocó hacer retirada para llevarse, para ir a defender esa segunda torre del top. No pasó nada, ya, ahorita Ashur tiene la ventaja en kills, pero en oro le está yendo mejor a Wolfpack. Bueno, y también recordando también lo que pasó ahora, lastimosamente nuevamente tenemos representando a Latinoamérica a Lion, a ver qué equipo lo destrona para el próximo, para la próxima Copa, final de la Copa Latinoamérica Norte. A ver si esta vez tal vez se ponen las pilas. Entonces, estuvo buena la partida, aunque fue una deleteada, pero bueno. Así es, LOL, muchachos. Pues ya que hay que seguir esperando a ver quién destrona al León. Cuidado, Shade, que quería recibirte mucho daño. Recordándoles que finalizando esta partida, te va a poner una encuesta en LOL El Salvador, en el grupo que todo el mundo amamos, queremos y conocemos, para ver qué otra partida ustedes quieren ver. Rivolveta enciende su ultimate del asedio. Empieza, tiran el tsunami para recontrarrestar. Tira la piscina de sangre, tiran la hemoplaga. Rivolveta en problemas, a Calalo que se meten contra todo. Ale, que llega al final, se lleva la vida de Wolf Caín. También se quieren llevar la vida de Royan. Shade
se la lleva, le lleva asesinato doble a Kalale. Y también ese negrito se lleva un asesinato doble, solamente queda vivo Rivolbeta. Y es un free dragón para Azure Knight. Azure Knight dijo, a mí no me vas a domar, yo te vengo a ganar, papá. La River, Quito, ¿cómo estás, muchacho? Al final vemos que de una sola vez que se quieren hacer el varón también los chicos de Ashur. Entonces, y es un free varón también. Dado que le van a querer llegar, también cuidado que el bot está bastante pusheado. Te va a llegar, cuidado, Ale, al final está a tirar arriba. Arriba, Beta, Ale, te van a matar, papá, pero se lleva a Azure Knight, el varón. Ale se sacrificó para que ese varón no se lo llevara a Wolfpack, aunque estaba bien difícil, solamente con Arriba, Beta, intentando llevárselo. Cuidado con ese Bicuchi. Rivoltella. Es que la emoción, el furor del juego, es que lo que nos emociona bien. Ya, vamos a corregir eso. Tranqui. Gracias, ahí. Ale, estoy diciendo. Marín viene violento contra mí, no me quiere. Bueno, vamos a ver también de una sola vez. Vemos que Rex contra Odín al final no se llevó el blue. Y están agresivos ambos. No, lo que quiere... Wolf no quiere que pushe Azure. Tienen esa bendición del varón, así que tienen que tener cuidado. Recordando también de que solamente le da beneficio a los minions, no le da mayor beneficio a ellos también. Aunque pueden pushear muy bien, la verdad que tienen una muy wave clear con ese Vladimir y ese Lucian. Además que también es un buen duelista el Jarvan. Al final le cambiaron el nombre como unas 5 o 6 veces al pobre. Los empanamientos ustedes saben, chicos. Rage que le intenta hacer daño a Odín. Odín que al final ya es bastante tanquecito. Harael que intenta hacer todo lo posible para que esa torre no caiga. La torre del bot. Una segunda de grado 2. Cuidado al final, recuerden que tienen la bendición del varón, ese daño contra la torreta la están dejando a un tercio de su vida. Ale que al final imparte retirada, Genar ya le está haciendo muchísimo daño, ya tiene ese mazo helado también, entonces ya tiene muchísimo CC. Entonces vamos... Esa Sivir ya limpia muy bien. Al final también vemos que... Cosa es importante. Rage que se intenta tanquear todo el daño posible de la torre. Ya al final llega Odín. Él le tira el barrigazo. Le tiran el tsunami también para evitar. Rogan también es encarcelado. Le tira la ultimate del sacrificio. Shade nada más para espantarlo. Le dijo no, vete a tus tierras. Rohan, cuidado que ya está en posición de mega ganar. Al final recibe daño, recibe la emo, plaga la piscina de sangre nada más. Bardito que llega para defender, le sacan el flash a Lalo. Lalo tiene que correr, tiene que impartir. Al final se intenta llevar esta a un básico nada más, Lalo. Rivoltella, piscina de sangre para evitar ese daño. Rivoltella al final se lleva la vida de Lalo. Se llevaron la vida de Lalo y ya perdió también la bendición del varón. Pero gastaron a cambio un summoner, que es la de curar. Ahí que está, tiene un limp. Están haciendo los pingueos ya. Cuidado que ahorita va una torre a favor. Los chicos de Wolfpack
Y también va por un K prácticamente de diferencia de oro. Va ganando Ashur. También recordemos que tienen ese beneficio de que tienen más asesinatos. Vamos a esperar también. Ahorita la partida ya se calmó un poquito más. Ya estamos esperando a ver qué sucede. Creo que se van a hacer nuevamente una teamfight en ese dragón. Ya ese es el dragón de agua también. Uy, Tony, ¿dónde? No, ¿por qué, papá? Te fuiste a meter ahí al final. Odin en problemas, tiene que sacar su túnel para poder librarse. Lalo también, que es obligado a usar su piscina sangrienta. Hemoplaga nada más que le pega a Rivoltella. Ale al final le tira la ultimate. Se lo lleva Gretches diciéndole, no, ese barril es mío, Odin. Queda a un básico, se lo lleva Ale nuevamente. Es asesinato. Y empieza la persecución con Hanael. Al final creo que lo van a dejar así. Ale que dice, no, yo quiero más sangre. Pero no la logró conseguir al final. Eso porque Rogan al final tiró su TP y lo tuvo que cancelar también. Y van a iniciar ese dragón del océano. Mientras Ale y Shade empiezan a hacer el asedio a la torreta de grado 2 del bot. Al final también es dragón para los chicos de Ashur. Y tendremos al minuto 35 al temido dragón ancestral. Que se le dará muchísimo más bono a las bendiciones de dragón que tienen ambos equipos. Interesante las composiciones. Al final Shade tomó por la will de daño de la cuchilla negra, Yomu, bailarín espectral. Y Sivir está con la típica del crítico. Con la cegadora de almas. El filo del infinito. También la bailarina espectral. Y creo apostaría a que se va a ir también por... por una sanguinaria. Bien, creo que van a empezar a hacer el baile en el varón. Ambos chicos, ambos teams están... asediando bastante. Cuando sale un objetivo tan importante como lo son el varón y el dragón, ambos están pendientes y empiezan a hacer el guardeo respectivo para esos objetivos. Vamos a ver nuevamente que están haciéndose la danza de la muerte en el mid. Y empieza la limpieza de visión también. Uy, esa pompa de agua que no conecta. Cuidado que están dejándole los túneles a la Rek'Sai. Lalo, que intenta hacerle daño a Odín. Al final creo que no le va a pelear más. Ale también del otro lado de la jungla quiere asediar a los chicos también. Quiere llegar a hacerle la... de la izquierda, que te llega por un lado y te llega por el otro. Tienen una composición bastante bonita, la verdad, porque tienen una composición así como que desengage, al mismo tiempo que Ale puede iniciar, también Rage puede iniciar o puede al mismo tiempo hacer el disengage de esa partida. Y coméntenos en el chat, chicos, ya viendo esta cómo va la partida, hashtag GoGG acá o hashtag GGWolf. Ahorita están haciéndose la danza. Al final les está tocando retroceder a Wolf. Los están poniendo bajo las cuerdas. Lalo que empieza a hacer todo el daño posible. Pero esa Sivir ya tiene muchísimo wave clear. Entonces no hay problemas. Inclusive ya tenemos el ZZ Rod. Los bichitos esos del vacío. También Lalo que le hace el duelo a Rohan. Al final consigue lo que creo que quería. Que era sacarle el Mega Genar para que no lo tuviera en teamfight. Que lo tuviera en relay. Cuidado Odin, al final te metiste en problemas. Le trae el no cae los Reche. Ale que... Shade que tira su sacrificar. Lalo que se mete
También en medio de la batalla, Odín, que queda expuesto. Al final se llevan la vida de Odín. Shade se lleva la vida de Odín. Pero esa Ciber empezó a hacer mucho daño. Lalo, que queda eliminado. También queda Rivoltella. Cae ante los chicos. ¡Uy! Cuidado con esa bomba. Shade y Rage son los únicos que quedan. ¡Le inserta esas cadenas, papá! Se lleva la vida de Shade. Y Rage tiene que salir porque lo quieren hacer, lo quieren matar. Le dice, tú no vas a quedar vivo. Muy buena teamfight, aunque forzó mucho. Al final se veía que Ashur iba a llevarse esa teamfight, pero no fue así. Y el único que quedó de Ashur Knight fue nada más Rage. Ese pequeño gordito escurridizo que tiene que salir corriendo. Ya le empiezan a hacer el asedio. Al final dicen que ya no, que mejor que se vaya a pushear el mid o a regresar. Su top, que se les iba a caer, los minions le iban a botar esa torreta. Veamos que al final siempre van en mayor ventaja de kills Ashur Knight, pero por muy poca diferencia, lleva muy poquita diferencia de oro. Al final en minions podría decir que va ganando Wolfpack, porque su Ciber lleva 315 minions y Shade solamente lleva 250. Obviamente al final Lalo, que está recibiendo mucho daño de Lalo, que está Rohan. Estamos viendo también que le tienen que bajar dos veces a la muralla, el Shushubana, a Wolfpack, para poder eliminarlo, porque ya tiene el ángel guardián. Entonces, además de la versión del Solaris para los chicos de Wolfpack, está muy interesante la partida. Le volvieron a poner el ZZ Rod a Wolf. Entonces, y a ver qué tal. Nuevamente, el varón está vivo. Está vivo. Así que tengan cuidado. Igual el destino apacible de parte de ese bardito todavía sigue activo. Así que puede evitar que le hagan ese varón. Lalo, nuevamente volviste a encontrar con Rohan. Al final le toca salir corriendo a él. No le va a duelear al final. Quiero ver. Mega Genar ha aparecido, le dice duro contra el muro, papá, que vamos a bajar la vida. Le toca hacer la emo plaga, piscina de sangre también. Se lleva al fin la torreta del bot, cae. Y vemos ese enfrentamiento de Lalo contra Rohan. Le vemos poca de vida, le tiran demasiado, le dice Ale, pero le pica el ángel guardián. Se logró escapar. Le bajan también el ángel guardián a Rohan. 4. Ale, Rohan es al final asesinado por Shade. 1 contra 1, el top por top. Muy buena partida, está viendo muy buenos enfrentamientos. Cuidado que viene Wolfpack con todo. Ese Odín que le quiere meter el knockout. Al final le metieron la bomba y no puede. Lalo tiene que salir corriendo. Al fin tira la definitiva esa Sivir. También el periplo. Lale, que al final tira la piscina también para intentarlo. Le tiran el barrilazo. Lalo en problemas, se lo lleva Rivoltella. Rivoltella se lleva la kill de Lalo. Y va a ser varón, chicos de Wolfpack. Tira su TP también. Roja quiere apoyar a ese varón. Grace, que intenta hacer el asedio para ese varón. Se lo va a intentar robar. Al final nadie le hace ver al varón ya, nada más. Al final Ale le dice, se acabó. Ajar a él. Tiene que salir corriendo. Ale, no le pegan el stun. Todo mundo se va. Están gastando todo por matar a Ale. Le esquivan hasta las piedras. Hoy sí, ya Ale, ya no pudiste escapar, papá. Rivoltella reclama tu vida.
Estamos viendo que Ashur va a intentar pushar nuevamente el mid, mientras que el bot también ha quedado bastante pushado por ese ZZ Rod. Se está poniendo muy, muy interesante la partida, chicos. A ver, apoyen a su favorito, mándenle su guía a su equipo favorito. Le va a ver esas manitos arriba y mándenle su fuerza a Ashur o a Wolfpack. Estamos viendo uno de los del clásico papá, de uno de los clásicos que ahí tiene El Salvador, de los equipos más fuertes de aquí, que es Ashur Knight versus Wolfpack. Cuidado que, empiezan a hacer las danzas. Esas danzas que siempre traen problemas para alguno de los dos teams. En el dragón ancestral, creo que Wolf va a proponer. Va a proponer ese varón. No, solamente va a proponer el pusheo en el mid únicamente. Cuidado que hay 5 en mid, cuidado. Uy, le tiran la definitiva, no impacta con nadie, aunque les tiran el dash a ambos, a Shade y a Rage. Al fin también Rivoltella le empieza a hacer el golpe de rebote, le botan la torreta, el tsunami, que impacta, pero no hay daño, no le impacta a nadie. Rohan en problemas. De estas le van a sacar a su mega Genar, va a recuperar un poco de su vida. Vamos, vamos, chicos. Uno de los dos tiene que ceder. Ya mientras vamos al minuto, casi llegando al minuto 45 de la partida. Estamos viendo 71k de oro para Ashur. Alec intenta al final, no conecta ese barril. Destino posible que impacta contra 3 de Ashur Knight. Prende la definitiva, Rivoltella. Dale el problema, se logra escapar. No se pudo escapar. Jarael le dijo: papá, vos no te vas a ir. Se lleva también la vida de Lalo. Cuidado que se viene pusheo intenso ese mid. Al final no, van a proponer ese varón. Rage que intenta, no se lo lleve. Le va a intentar asediar. A ver qué sucede. Al final creo que van a intercambiar el varón por el dragón. Recordando que el varón solamente da bendición a los minions. Y el dragón sí les da bonificación de todos los dragones a los demás. Al final Ashur dijo: no vamos a hacer ese dragón, que es uno de los que tiene más vidas de los monstruos neutrales aquí. Vamos a ver si se lo logra llevar a Ashur. Rage en problemas, al final no se lo pudo llevar. Le intentaron, le metieron hasta el knockout, le sacaron el ángel guardián. Vamos a ver si se logra escapar. No se pudo escapar. Rivoltella no, papá gordito, pago, aquí te quedas conmigo, yo me llevo tu asesinato. Y se volteó la tortilla, señores. Al final Wolfpack recupera esa ventaja que tenía a inicios de la partida. Cuidado que ya están haciendo pingueos para el mid. Revisemos que Wolfpack tiene la bendición del dragón ancestral, como también la bendición de ese varón. Así que tiene doble bonificación de daño, doble bonificación de regeneración de maná y de vida. Y también daño. Espérense, vamos a ver. Sí. Eso es lo que tienen ahorita los chicos. Esperar al final. Intentan hacer ese asedio. Quieren llevarse ese inhibidor. Y además quieren llevarse la torreta. Ya cae ese inhibidor, parece que es de papel. Riot no puede hacer bien las estructuras. Le tiran al destino posible, no conecta contra nadie. Rogan a punto de convertirse en Mega Genar.
y quieren llevarse esa torre de bota como de lugar. Tienen que aprovechar ese varón, no tienen que aprovechar a cerrar la partida mientras Azure Knight no pueda responder esos críticos, papá, de 1996 de crítico de daño. Jara él, jara esa, tirar. Tenemos plaga por parte de Lalo, le prende su definitiva, Rivoltela, le prende también. Jarael tira su definitiva, le toca salir corriendo a Lalo, le meten el knockout, pone tonel explosivo que al final se lleva la vida de Jarael. Tienen que salir corriendo, tienen que gastar su flash. Rohan que quiere llevar la vida de Shay también. Esta partida está que arde, así hubiera sido la final. Esto hubiera sido la final de la Copa Latinoamérica Norte. Rohan ya se hizo. Mika dice un ángel guardián. Se lo lleva Shade. Rivoltella que le toca gastar su flash periplo. También Odín que está muchos problemas. Le dijo ni modo, me tengo que sacrificar por el team. Era destino apacible. Cae contra ese Gragas. Al final Caín le hace KS y se lleva la vida de Lalo. Señores, esta partida está que arde al final. Wolfpack se quiere cerrar esa partida. Tiene para hacerlo ahorita con esa bendición de dragón. Todavía no sale Lalo. Te mete Ale entre todos. Al final le dice: ¡se acabó! Arribotela y todavía él tenía su ángel guardián. Señores, esa partida, esa teamfight tan largo estuvo tan bonita. Señores, que se merece que le manden su ki. Levanten las manitos. Venga todos, mándenle sus energías positivas, sus bendiciones. Mándele todo lo que quiera. Hasta los calzones le puede mandar a cualquiera de sus equipos. Recuerda el hashtag. GG. Azure Knight y GG. Wolfpack, elija usted, diga quién va a ganar esta partida que se está poniendo candente, señores. A ver quién de los dos logra cerrar la partida. Ya tiene Azure, tiene dos inhibidores abajo. Entonces, a ver cómo continúa. Al final vemos que también una sola vez que Wolfpack retomó su diferencia en oro. Están solamente a 2 kills de diferencia. Ya ambos equipos, ya al minuto 50 vamos a aterrizar. Ni se sintieron con estos partidazos. Señores, ojalá que todas las partidas sean así en esta noche para que usted esté entretenido. Entonces, y recordando otra vez, yo me canso de recordarles a ustedes de que cuando termine la partida, esta partida específicamente que estamos pasando en el Twitch, se pondrá una votación para elegir. Ustedes elegirán qué partida es la que vamos a ver en el Twitch a continuación después de esta. Empieza el asedio, Odín se quiere flanquear la torre, esa torre que ya estaba para que ese Six la botara nuevamente. No pueden defenderla. Y está hay una muy buena wave para ese top. Para al final, Shade le toca tirar su sacrificio. Intentan defender el top, pero a Azure se le está cayendo el rancho. Al final, Tsunami quiere conectar con alguien. Prende el layo. Lalo que se le mete a todo el mundo. También Ale se mete, se lleva la vida de Rivoltella. Le mete el knockout a Odín. Rohan que le pegan el stun. Shay que se lleva la vida del asesinato doble para Shay. Le dicen: ¡se acabó! A Shade Jarael se lo lleva, solamente quedó Odín nada más, papá, pero una Rek'Sai tiene muchísima movilidad. Wreckage que se lleva la vida de ese bardito. Lalo que le dice: no, tú no te vas a ir, yo te quiero. Yo quiero tu muerte, pero Azure se le está cayendo Azure el rancho también, señores. Y Lalo no lo puede matar. Le tira hasta el cinturón. Le tiran el knockout, piscina de sangre y es exterminio para Azure Knight.
Pero se le está cayendo el rancho también a Ashur. Ashur tiene que empezar a gastar todo ya para defender contra esos super minions que le están haciendo todo. Le están botando todo, piden hasta ayuda. Al final los winos le van a hacer la partida a Wolfpack. Solamente han dejado a Nami defendiendo. Señores, ¿qué pasó? Es una Nami. No, pues, no tiene mucha diferencia, no puede hacer mucha wave clear buena. Hola. Hola. Muy bien, chicos. Ya ven. No se desanimaron, mucho menos por las kills. Bien que quieren ganar este Wolfpack. Realmente se ve muy interesante todo esto. Y vienen los comentarios. Aquí andan, sí que unas cuantas personas. Cuéntenme, ¿qué tal? Dicen que... Whisky, hola Whisky, dicen que tratan de sacar el acento mexicano. Discúlpame, yo soy mexicana. Ella es mexicana y la traemos importada para ustedes, señores. Nosotros aquí haciendo todo el cariño y todo el amor de una sola vez. Vamos a esperar que... Espérate que no me cargo el chat. Yo ahí tenía los mismos comentarios desde un montón a saber qué más me habían dicho a mí. Pero bueno, puro ya amor, vieron. Puro amor del bueno, Dios mío. Sí, puro amor del bueno, dijo. Ah, ¿what? Dicen que yo tengo acento mexicano. Pues no, güey, yo no soy mexicano. Yo soy de aquí, de El Salvador, de Santana pa'l mundo, papá. Ahora soy nadie mexicano. Mira nada más. Entra y ya me dan apodo. Ya ves. Qué reconocido, Dios mío. Por amor, no hay problema. Sí, estos chicos dan mucho amor. Ya aquí se van a empezar a tirar ahí besitos y todo lo demás. Ahorita porque todavía no han venido las parejas. Falta. Poque Díaz. No sé si habías escuchado, te habían dicho. El Nightbot de nosotros es un poquito bravo. Todavía está ahí aclimatándose al clima. Entonces, pues, a ver. Entonces, saluditos ahí a todos. Entonces sí, señores, queremos pupusas. Si me invitan las pupusas, pues yo voy con gusto. A donde haya pupusas, andamos nosotros. No, así. Entonces, a ver. ¿Te fijaste la remontada que ha pegado Ashur, que no se quiere ir de la partida? Quiere seguir peleando. Sí, sí, de hecho no te estaba viendo. Oh, por Dios. Primero iba tomando la delantera, después como que le aflojaron tantito, bien confiados. Y vieron que si se confiaban demasiado, lo iban a perder. Correcto. Pero venga, pero... se están reponiendo. Sí. Sí, pero fíjate que hay dos, inclusive dos ZZROD. Al final dijo Ashur, no, yo no quiero que me pushes. Yo, aléjate de mis tierras, le dice a Wolfpack. Ya tiene todito. Todo abajo le ha quedado solamente una torre del bot, del top, perdón. Dicen que hay pupusas gratis en la campanera, así que señores, quienes están en cerca, invítennos. ¿Qué es pupusa o pupusa eso? Pupusas. Ándale, pupusas. Eso, es que las pupusas son como tortillas rellenas, por así decirlo. Tortilla rellena. Es que, va, ponete a pensar que las pupusas aquí son como los tacos para ustedes. No puedo creerlo, ¿cómo puedes comparar los tacos? ¡No! ¡What! Te vas a ganar el hasta el Nightbot te va a poner en contra de uno ahorita. Y todos bien flameando. Sí, no es cierto, para que vean. Vienen a México y invito a los tacos. Va, ya viste, así que si yo voy, tenés que invitar unos tacos. Así que ya saben, chicos, si un día piensan venir, nada más dicen que Jam les está totalmente pagando los tacos. Ya saben, ahí háblenle a los chicos que anden en México. Anda uno, por cierto, anda uno de nosotros ahí en México que andaba viendo la final.
Ah, pero ya se va a oír. Sí, te va a oír y te va a ir a buscar. Al final tenemos también los chicos de Wolfpack que proponen ese dragón, le tiran el tsunami, Rohan se tira la definitiva también, Ale le dice nuevamente adiós a Rivoltella, se lleva hasta la kills el soporte de Ashur Knight, Rohan en problemas se quedó contra los 5 de Ashur. Rohan intenta llevarse aunque sea la vida del soporte, dice me voy a llevar para que sea un worse, pero Rohan se ha fallecido y no aguantó todo el daño que trae ese negrito para él y se va a ir a la torreta del top. ¡Top! Te llevan también la torreta. Está una remontada, señores. Así se juega League of Legends. Nadie se vence. Never surrender, papá. Intentan llevársela. Intentan cerrar la partida. Odin intenta hacer todo el daño posible. Sonias por parte de Lalo. Mientras los demás intentan llevar la torreta. Número 2. Se muere Caín, señores. Ashur Knight ha ganado de una forma inesperada. GG, well play para Ashur Knight. Buenísima partida. Buenísima partida. Estoy hasta sudando y eso que no jugué. Pero bueno, ya se veía. Bueno, la verdad estuvo muy reñido. Pero bueno, dicen que todo el último sale de la mejor manera. Sí, correcto. Al final se llevó. Señores, recuerden, váyanse ahorita a nuestro grupo favorito, LOL El Salvador. Ninguno otro es igual, solamente ahí ofrecen hasta pupusas. Entonces, para votar quién sigue en la partida. Vamos a ver, ahorita creo que la van a publicar. Sí, ahorita voy a trabajar en eso. Vale. Bueno, señores, revisen el LOL El Salvador, nuestro grupo tan sexy que tenemos, para votar. ¿Quién es el que va a seguir? Ya ahorita les van a publicar de una sola vez quién va a ser streameado. Buenísima partida. Nuevamente felicitaciones a Ashur Knight. Así se demuestra que no se tiene que hacer un surrender. Que sí se puede remontar cualquier partida. Aunque se les haya caído casi todo el rancho. Ahorita solamente vamos a esperar. No, todavía hay segundo juego, Trafal. No te preocupes. Ahorita estamos decidiendo quién va a ser la segunda partida, streameada. Va a ser votación de ustedes, porque ustedes, por ustedes se hace todo esto. Recordándoles que los esperamos en el Injuve este viernes y sábado. Ahí va a ser la semifinal y la final de ese torneo Road to Injuve 3.0. Cabe destacar que ahorita hay varios equipos que ya empezaron a jugar y otros que se adelantaron con sus partidos. Entonces probablemente nos toque unirnos a los ellos. Chévere.
Es que esta partida fue larga. Hemos de decir, estuvo una hora la partida, pero buena partida, la verdad. Entonces nos avisas ahí, Papalol. Mientras tanto, muchachos, aprovechando. Hola, ¿qué pasó? Ya está publicado. Vaya, señor. Ya puse mi voto también. Señores, al nuestro queridísimo grupo, vayan a ver qué y decidir qué partida vamos a streamear. Vamos a esperarle, vamos a dar solamente. ¿Cuánto, Papalol? 10 minutos, o sea, no podemos esperar mucho. El torneo también nos está comiendo. La verdad me agrada ver este. No, no agreguen al light. No agreguen al light. A la policía. Aló. Sí, esto es. Así van a decir. Oh, por Dios. Bueno, los equipos que ya jugaron, por eso no puse sus partidas, es Dragon Blade vs. Street Fight y Smart Unlord Players vs. Spectral Tour Gaming. Esos dos equipos ya están esperando sus contrincantes y creo que los que ya están jugando son Rainbow Goblins contra BCS y Cataclismo contra Cat Squad. Entonces, voten, yo estoy. Voten rápido, papu. A las, ¿cómo es que se llama? 8:40 sería. Ajá. 20 para las 9. A las 8:40 yo pondría aquí en cuál partida de ser. O sea, streamearía la que esté arriba. Sí, pues sí, ya empezada, pero vamos a ver. Hay una pregunta ahí, Papalol. Dice que Elian Frank 85, que soy el de Spectral Force. Estamos en cuartos, pero mi pregunta es, ¿jugaremos contra el ganador hoy o es otro día la partida? Hoy tendrían que jugar la siguiente partida. O sea, hoy jugaríamos las primeras tres rondas, que serían el inicio este que acabamos de streamear, octavos y cuartos, y mañana se streamearía individualmente cada semifinal. Y sí, el torneo, por cuestiones de cómo de tiempo y esas cosas, se hizo Best of One. Sí, realmente la partida que más duró fue, creo que esta específicamente, la de Ashur vs Wolf. Hasta ahorita se están presentando también los chicos también de Ashur. Ahí está Lalo. Ey, qué feo tu modo, Trafal, de plano. Qué feo tu modo. Sí. Anda violeta. Pero todos queremos a Trafalo, así que saludos a Trafalo, aunque esté violeta. Ya le va a caer el bot senpai por ahí, dice. LOL. Bueno, ahorita está reñida, pero por lo que bueno, vemos, ahorita está reñida. Force Awakens versus los héroes del KS lleva la delantera en la votación. Ey, The Force Awakens, bueno, me suena.
Ajá. Estuvieron, ¿no? Estuvieron. Son dos equipos que estuvieron en el top tier. Creo que vamos a optar por esa partida. Vamos a ver si ya están jugando. Vamos a intentar aquí a ver. La partida está completa. Vamos a ver si tengo a Blessing por ahí. Voy a entrar a la sala. Espere, ya regresamos nosotros. Hoy se ha estado bien solicitado, ¿no? ¿Vas a entrar o la vas a ver por el stream? Y bueno, creo que se va a tocar verla en el stream, digo, porque sí, ya la van a tirar. Bueno, creo que aquí se va a perder un poco. En el stream, va como 3 minutos retrasado. No, son 30 segundos, pero sí, ya voy a retrasar. No, en serio, ya lo estaba viendo. Vale. Ahí estamos. ¿Quién? Ah, ya te tengo activo. O sea, no llegamos a la hora límite, pero la votación, así te lo voy a leer. Dice, quiero ver, bueno, hasta ahí ya la publicaron.
Force Awakens versus los Héroes del Caos tiene en primer lugar, de segundo lugar Valor Pistolero versus Ashur y en tercer lugar ETL versus Broken Scripts. Así que ya tenemos la segunda partida, así que vamos a esperar vamos a ver esta y vamos a esperar a la siguiente para tener ahí cuál se va a streamear de la de cuartos de final. Probablemente había una que no la streameamos porque, o sea, hay ciertos problemillas que van a ver si mejor juegan rápido. Así que cosas del destino. Vale. Así vale, está bueno. Quiero ver en este cast. Déjame ver. Donde está Rin, Tezuka es los héroes del KS y donde está Heru es Force Awakens. Son dos equipos que jugaron en el torneo de aspirantes de este año, por eso es que suenan conocidos. Gracias, yo. Espérate, vamos a ver. Porque al final ya no me pude meter. Mira el stream entonces, porque sí. Sí. Bueno, y hay baneos de Víctor, Yana, Irelia y Galio. Es de esperar, también bloquearon a una Fiorita. Y pregunta por qué hay un baneo menos. Creo que se les olvidó. Se les acabó el tiempo. Bueno, creo que va a haber rematch. ¿Rematch? Sí. Oh, vale. Sí, así que ya. Espera. Solo que va, espérate, te voy a pasar el código de la sala y trata de entrar. Please. Va, ajá. Quiero ver dónde está. Código. Quiero ver. User in your channel timed out. Ah, vale. Por cierto, hay problemas con otros equipos. Ahí te mandé. Sí, la noche es maratónica, señores. Sí, creo que no. Bueno, ya lo resolví. Vale. Y aquí. Ahorita los que pasen para ahorita, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Los que pasen ahorita. Vale, no te iba a decir. Quienes pasarían a la semifinal y a la final serían hasta el viernes. La semifinal se jugaría mañana, una después de otra. O sea, empezaríamos a las 8. Y la final ya, esa sí ya sería presencial más o menos entiendo. El sábado en la tarde, después del almuerzo, o sea, después de las 12, ¿verdad? Más o menos por ahí creo que está puesto el tiempo de que ahora va a ser la partida de LOL. Así que, pero esa hora se la vamos a confirmar con tiempo a los equipos que, o sea, cuando ya se dé. A los que pasen. Uh-huh. Perfecto, entonces estamos viendo los
baneos que fueron Víctor, Yana, ese Genar que al final estuvo bien OP en la partida pasada, Irelia, Galio y Fiora. Repetime los teams, por favor. Es los héroes del KS por el, en el lado, en el equipo azul, y The Force Awakens en el equipo rojo. Por cierto, los héroes del KS son un equipo que tiene un logo bien curioso de un pony, de un unicornio atravesando con el cuerno una a un muñeco de palo. Incluso, pues vieras que alguien mandó a hacer una camisa de eso y se miraba bien gracioso. Fuera bien OP que la Mara llegara con la camisa, fíjate. No, fíjate que ese tipo de cosas fueran bien chivos. Incluso si vos ves en la publicación de Salomón aquí, ¿no?, en la comunidad de LOL, vas a ver la fanpage de los héroes del KS y vas a ver el logo que te menciono. Ya la vamos a ver después. Está bien, OP. Bueno, y también estamos viendo a... Vamos a esperar entonces de parte de The Force Awaken al final. Uy, qué buena composición al final. Llevemos nuevamente a ese Vladimir. Vemos a un Brown, el amigo de los bigotes, a un Moquetes, a la loca de la Jinx y a Nerfia Dean. Y por el lado rojo también tenemos a un Keko, a un Lucian, una Sonita, de que la tienen nerfeadita la pobrecita, pero como no dice nada, entonces pues no hay problema, dice que está contenta, dice. Una Rek'Sai y por último puede ser que tengamos a una Syndra, perdón. Y en efecto es una Syndra. Será interesante, al final tendremos a... del lado de The Force Awaken en el lado azul. No, al revés. Tenemos... Ese héroe del KS, perdón. A los héroes del KS tenemos a Rin Tezuka con Vladimir, de Varela 23, ese chico me suena muchísimo y creo que me enfrenté contra él y perdí, con el Mostacho, con Brown, en la jungla al Moquetes, Lightshi está también, la loca de los cohetes está a cargo de Hellblader y Fleshing con Nerfia a Dean. Y del otro lado, el de Force Awaken, sí, lo dije bien, sí va. Tenemos a Sonita con Heru. Kevin 28 está con Lucia. Android va en el top con ese Keko. Se lo va a hacer nuevamente tanque. Tal vez puede ser que con la build de la Trinidad. Lleva también Rek'Sai a cargo de Grace Kyles. Y Guess con Syndra en el otro lado del estudio. Vamos a esperar entonces a ver los típicos 3 minutos de partida. A ver cómo va esta. Cómo vamos al final. Fíjate que yo te ayudaría a comentar. Pero sinceramente, tengo bastante tiempo de estar oxidado de LOL. O sea, que hay campeones que me tocaría volver a aprenderlos a usar. Incluso yo era main Malzahar, te podría decir. Y hoy ya no sé jugar Malzahar porque lo cambiaron todo, lo hicieron todo raro. Ajá, y antes hasta jugaba Malzahar a de eso. Lo parece que las arañitas te pegaran con todo. No, papu, ahora Malzahar a de después del reward está bien OP. Sí, sigue dándoles poderes las... Y por AD creo que sigue escalando por las arañitas babosas. Las arañitas esas, antes lo que hacían era que si vos tenías bonus AD, también se le ponía la araña. O sea, si vos tenías un ítem que tenía 50 de AD, se le ponía la araña y a vos. Y si vos te ponías algo que daba 15 de armor penetration, se le ponía la arañita también. Entonces, algo así iba al escalado. Ajá, entonces casi que clonaba tus stats. Y es que antes era bien divertido hacérselo a D.
Ahí está Light, ve. ¿Quién? Light estaba ahí, pero se fue. Lol. Sí, ahí andaba Light. Señor Light, si está en el stream, por favor. O Marín, venite para acá, ya que no estás haciendo nada, que me está fregando. No, que ahí anda de juez el señor Marín. Es más, es el juez de esta partida. Ah, pues no. Es que es el feo. Lol. Igual dijimos que íbamos hasta que el cuerpo aguantara y no hay problema. Yeah. Que eso, el que... De memoria de streamer, que te puedo decir. Una vez me tocó streamear 4 horas seguidas. Eso fue horrible. Sí. Y algo así como que ya tengo mi primera memoria ya de caster. Uh-huh. Ah. Sí, entonces, pucha, esa fue un torneo de Aram, o sea... User joined your channel. Buenas, Marín. Juro que alguien me convocó. ¡Ah, ya ves! Solo que no se escucha mucho, Marín, así que lo vamos a reportar. Y después lo vamos a dejar casteando. Le vamos a mandar a Nightbot para que duerma feliz. No, por favor, Nightbot, no. Cualquier cosa menos eso. No, exacto. No ahora, por favor. ¿A Chess? ¿Quieres que te mande a Chess? No, pero ya que estás hablando de Chess, mándame un sándwich con él. Pero entre Nightbot y Chess, ¿a quién preferís? Está jodido, pero prefiero a Chess por el sándwich. De lo contrario, el Nightbot. ¿Pero de qué sándwich te referís? Contanos esa historia. Un sándwich de jamón y queso. Lol. De, ajá, ¿y por de qué? Jamón porque... Lol. Marín, contanos, ¿y por qué decís que Chess hace buenos, tiene bueno el sándwich? Uy. Pues sí, vos estás diciéndole ahí, afamándole el sándwich al pobre de Chess, entonces contanos tus experiencias. No. Por cierto, vamos a calmarnos, por favor. Déjenme aclarar la situación, vamos a aclarar el panorama. Ok. La cosa es lo siguiente, primero, la tradición está de que Chess quería ponerse anteriormente Sandwich Nation. No sé por qué, creo que es su amor por el sándwich, entonces de ahí viene más o menos el chiste que nos llevamos entre él y yo. Obviamente el empane nos tiene en el Digimundo, pero al final nos quedó de que siempre que lo convocamos decimos: si querés que venga Chess, siempre pedí que alguien te traiga un sándwich de jamón y queso. Y él, así de la nada, él aparece. Yo pensé casi que de manera instantánea. ¿Sabes? Yo pensaba que ibas a decir: si querés invocar a Chess, tirarle un sándwich. Yo también. Justo del Pokémon, justo del Pokémon. Bueno, ahorita yo pensé así como que fuera la definitiva. Ahorita va a empezar la partida, yo pensé como que... así que lo voy a dejar a ustedes. Dale. Dos con la narración y yo voy a regresar ahí al silencio. Ay, no, este manco no me dejes con este manco. Muchas gracias, Papá LOL. Por cierto, solo como recordatorio de empane, justo en la pasiva activa de Chess. Bueno, por cierto, ya empezó la partida. Recordando que del lado azul van los héroes del KS y del lado rojo. No, espérate. ¡Lol! Ya me pasaste el empane, mira. Es que en el Neue Trust, o sea, es sí. Cabra. Sí, yo sé. No, ya, o sea, decinos nuevamente, cabal. Ah, pues sí. En el lado azul van los héroes del KS y del lado rojo van de Force Awaken. Lo siento, pero mi Spanglish me domina a veces y el empane y esto de estarse levantando a las 6:30 de la mañana, bueno, a las 3 de la mañana está cañón. No se lo recomiendo a nadie, es insalubre. Bueno, y vamos a empezar la partida. ¿Qué esperas de esta partida? No, Marín. Ya te iba a decir Coto, fíjate. Uy, esas frases, pues. No, gracias. Hasta yo conozco mis límites. ¿Qué esperas de la partida, Marín? Cuéntanos.
Vaya, en primer lugar, no tengo idea de cómo van, así que deja que lo analice poco a poco. No, porque, viste el top tier. Estos son del top tier, ambos equipos, el de... ¡Ay, maestría 7! Sí, maestría 7. Estos son del top tier, ambos equipos. El de los héroes del KS y de Force Awaken. Ambos equipos son del top tier pasado. Es que me puse a jugar y no lo pude ver. O sea, barre por papá. Hoy sí te mando Nightbot. Hoy sí te mando Nightbot. No, todo menos eso. No, ya, comportémonos, por favor. Esto ya se pone serio. O sea, estas ya son partidas que de verdad hay que vivirlas. Si no, contame la posada. Azure Knight pegó una muy buena partida contra Wolf. Te diré que casi que se les cayó todo. Lo estaba viendo, joven, no se preocupe. Ok, joven, usted está muy informado, joven. Eso es bueno. No por algo lo tenemos aquí. De modo. No por nada, no solamente por cuello. Dijeron. Uy, cuidado, ve Kevin. Por favor. Cuidado, ve Kevin. Te pusieron los mascafuegos. Al final no fue nada. Y esa zonita lo va a empezar a curar. Como que si no hubiera un mañana. Si no estoy mal, Zona ahorita es el soporte que. Aparte de que ya todos conocemos el daño que hace, creo que es el soporte con el mayor win rate dentro del juego. 54 a 56%, por ahí rondan los números. Más o menos. Uy, cuidado, Giz, que te cayó el moquete encima al final. Blessing murió primero, Giz también creo que va a morir con el Ignite, no se salvó. Light Tenshi que le saca la pasiva, al final van a decidir quién de los dos se la va a llevar, se fue Giz. Y The Force Awakens se lleva la primera y segunda sangre. A nivel general, o sea, muy buen gank. Rek'Sai estaba en el momento preciso. Pudo predecir más o menos el instante en el que se estaba dando. Todos conocemos la movilidad que tiene Kassadin, pero hasta que no sea nivel 6, no tiene ese poderío que antaño, hace varios ayeres, era el rey tanto de top lane como de la mid lane. Es el antimago casi perfecto. Cuidado, Rinsuka, que te acaban de meter el knockout. Al final no pasó nada. El tema de los gankeos a Vladimir tienen que ser bastante precisos por tres razones. La primera, porque Vladimir es un campeón con un sustain increíble, hablando cuidado de nuevamente que Tezuka está en problema, le toca tirar a la piscina de sangre, le chupa la vida y se la lleva Grey Shikes. Hoy sí, continúe, joven. Está bien, Zen. En primera está comentando de que Vladimir es un campeón que te puede echar de la línea básicamente overhealeándose. No lo vas a poder contener en un 1v1 hasta más o menos mid late game si es que no ha tenido una buena partida. Bueno, aún así tenés que tener muchísimo cuidado. En segundo, que la piscina de sangre tiene un alto cooldown y tiene un alto coste. ¿Por qué estoy hablando de alto coste? Todos conocemos del 10% de coste de vida que tiene para un Vladimir utilizarla, más el alto cooldown que son 16 segundos alrededor level 1. Creo que la cabrapedia algo así me dice, como 16 segundos. Y en tercero, que tiene, bueno, a nivel general, si lo juegan en mid, tiene un flash, tiene el fantasmal, tiene la piscina de sangre, se arma el ítem este, ¿cómo es que se llama? El cinturón. Sí, tiene el cinturón este. O sea, tiene cuatro maneras para escaparse de ti. Si tú no lo gankeas antes de que obtenga él ese cinturón, o le quema los summoners, o básicamente si le haces una casa, si tú no haces eso, ese Vladimir va a ser un peligro latente en cualquier momento de la partida. Más que todo por el sustain tan horrible que puede llegar a ser. Uy, al final no asestó la Q. Droid que le intenta hacer nuevamente, se tira la
piscina de sangre en la bot lane, que se intentan llevar la vida de B. Kevin. Hoy sí se lo quieren llevar al Kevin de Varela en problemas. Al final se quedó un básico, no se lo pudo dar B. Kevin. Y se tiene que impartir retirada a los chicos de los héroes del KS. Cuidado nuevamente la Itachi, que le toca tirarse para llevarse al Kevin. Por poquito, le quedó muy poquito de vida. Y Tensuda nuevamente le están haciendo la casita, así como vos decías. Y quedamos tablas nuevamente. Bueno, cuidado ese saco. Escape, en cierta manera, han logrado mantener ese 2 contra 3 que se maneja la bot de Force Awakens, pero siempre hay que ser bastante precavido. Cuidado, que al final Zack se volvió a meter. Hero al fin se fue derribado, reclamó la vida de Tenshi. Vemos plaga que le tiran a ambos jugadores de The Force Awakens. Cuidado, Grey, que nuevamente se le intenta meter a Tensuga. Se llevan la vida de ese Vladimir nuevamente. Y se llevan la vida también Giz de Fleshing. No hay, creo que no hay manera posible de contestarle a una Syndra utilizando su definitiva, salvo el muro de Yasuo y el clon de Shaco, pero solo para las primeras dos esferas, porque el ultimate de Shaco lo que hace es, no es hacerlo invisible, sino que lo desaparece totalmente del mapa alrededor de un segundo como máximo, creo que es el casteo 1-1.5 por ahí. Pero sí, o sea, y en este caso la única manera para que Lee Sin pudiese aguantar tendría que haberla o mantenido bajo de vida o tener muchísima resistencia mágica, tanto en las runas como en los objetos. Cuidado, que el mascafuegos hace efecto. Al final Grey ya se cansó que le estén gankeando a su bot, le cae encima Hell, que le toca gastar su destello de Varela en problemas. Hace el salto Light Tenshi, le tira la definitiva también. Sacan a Grey de la partida. Al final se llevan la vida del soporte. Y es asesinato doble para ese Hell, que también se lleva la vida. Se quieren llevar la vida de Giz. ¡Oh! ¡Excelente cohete Archirre contra Remortal! Y se llevan también la vida de Heru. Light Tenshi, muy buen ganqueo, papá. Esa creo que es una de las grandes virtudes por la cual Kasadin fue en su momento conocido como Nerfeadin. Tenía una movilidad brutal, tenía bastante daño, era el antiguo. ¡Ojo, ese dragón! Perfecto. O sea, todos esos factores creo que aquí los presentes recordarán la historia de XP. Cuidado, Grey, que si al final te vas a morir, no te salió rentable ese dragón, se llevaron el dragón y tu vida. Marín, dígame, joven. Continúe, joven. Hoy sí. Permítame, que se me acaba de minimizar eso. El empane, papá, el empane. No le has pasado tu empane a la computadora, te va a report. Hoy sí te voy a mandar al Nightbot. Aquí está, va. Ya lo arreglé, creo. Sí, ya está arreglado. Vale. Perfecto, joven. Volvamos a la partida. ¿Comentaba usted, joven, antes de que se hiciera esa teamfight? No, que al menos yo por el bol de los recuerdos lo tengo bastante presente, pero para el que haya empezado alrededor de la Season 3, Season 4, que fue más o menos el tiempo en el que el juego hizo ese boom, ese momento en el que se dio a conocer más para todo el mundo, XPK, un jugador de Fnatic, bueno, ex jugador de Fnatic, ahora juega con Origen. En ese entonces, en la final, fue conocida una jugada. Uy, cuidado, Rensuda, al final le traemos plaga a Droid. Le tiran el smite nuevamente para que no corra tan rápido. Le sacaron Grey, que le intenta curar la vida. Light Edge, que al rescate le tiran la definitiva. Esa Kiss también se quiere llevar la vida de Grey.
se quieren llevar la vida de Droid, de Android también. Tira la bomba de tiempo, se logró. Casadín se lleva un asesinato doble y Giz también intenta salvarlo, quiere hacerse su daño. Le mete en la definitiva Light Edge y le hace un KS haciendo honor a su nombre. Hoy sí, joven, continúe. Entre esta acción creo que me voy a terminar perdiendo más en el baúl de los recuerdos y en mi panel. Lo sentimos, joven, eso es normal aquí. Ey, pero ha pasado algo milagroso, ¿sabes qué es? No hay pausa. ¡Exacto! Hellbreaker le mete su extenuación, héroe en problemas, le mete también el sacrificio, el Kevin, se lleva la vida de Heru, pero al final le saca el Keko la vida, ahí le dice, ¡se acabó! Grey en problemas también, Blessing se lo quiere llevar, al final nuevamente le hace KS a Enshi. Kevin hizo de las suyas, llevó la vida de ese pobre Brown. Bueno, joven, esta partida está muy interesante. Tanto que si me, en el momento que me ponga a comentar y a recordar, veo acción a cada momento y al final no voy a terminar comentando. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga, joven? No puedo hacer nada. Simplemente disfrutar. Usted disfruta de la partida. Usted flojito y cooperando, dicen. Uy, tampoco. Usted andaba invocando a Chess diciendo que el sándwich de Chess es bien rico, dicen. Así ya. Me comentó usted. Drota no, al final no, que no, le tira. No vaya la a poner pumpa. Palabras que yo no he dicho, por favor. Papalol va a confirmarme eso después cuando vuelva a la acción, dice. Cuando se le vuelve a invocar, dice. Dijeron. Bueno, en fin, cuidado que esa visión está muy fuerte, mira. Mándeme. No, que dijiste algo y no te dije. Es que estaba bloqueado. La visión. La visión es de los teams. Uy, el Kevin que al final te quiere hacer nuevamente más daño. Le zona, le tira. Falló el cohete Archie recontra remontal. Remortal, perdón. En la lengua se me traba al final. Este nombre bien largo. Y ahí quedó a Droid, que le ha propuesto no dejar en paz a ese Vladimir. ¿Quién es Archie recontra requete mortal? No, cohete recontra. Archie recontra remortal. Archie recontra requete mortal. Esa cosa. Se le pone la lengua a el empane se nos. Nos viene Giz, cuidado que el flanqueo de Giz. Droid al final tiene todavía su crono ruptura. La tira Fleshy, que se sale de del encuentro. Texuka, que se lleva la vida. Grey, que se llevó la vida abajo de esa Jinx. Y de Varela Kai también se la lleva Grey nuevamente. Así que creo que van a hacer un intercambio de torretas, joven. Marín. 2x2, torreta por equipo. En este caso creo que el más beneficiado ha sido los héroes del KS. ¿Por qué razón? Porque se llevan un objetivo adicional y porque la presión que han ejercido poco a poco les ha terminado favoreciendo. En primer lugar, Vladimir ya tiene apariencia espiritual, así que ya va a ser más difícil que lo logren bajar. En segundo lugar, un Casadín con el catalizador, que le da un buen sustain tanto de vida como de maná, recordando también que ha sido retocado en este parche de mitad de temporada. Zac, que es un campeón, a pesar de ser tanque, hace muchísimo daño. Uy, cuidado con ese Shade que al final le tira el knockout a Fleshing y se murió Giz. Le reclama nuevamente la vida ese Nerfeadín y cae también torreta. El Kevin que le intenta hacer el duelo a Hell, pero ya esa Jinx ya pega feo.
Lo sentimos, joven. Hay mucha emoción en esta partida. Gray nuevamente intenta, le pega el knockout a ambos equipos. Tiran el TP de parte de los chicos de los héroes del KS. Gray que al final cayó. Esa definitiva quedó de más. Light Tenshi que se queda contra Geese. Knight que tiene todavía su... ¡Ah! Ese flash, papá. Mirá, al final no pudo hacer lo que quería. Sacrificio por parte de... ese Lucian. Heru que se quedó estuneado. Al final lo dejaron. Droid que intenta hacer todo el flanqueo y el daño posible colateral. Gel intenta hacer Chrono Ruptura para evitar que se muera. Le dicen, se acabó a ese Vladimir. A Rin Tezuka le mandaron a los boxes. Le dijeron, tú te temes, calmas. Droid que sigue el asedio. Viene también, le pegan a De Varela. Muy buen golpe. Prende él. Le dejan al Kevin la kill. Y sigue el cuidado, ese eco. Al final dice, no, ya no voy a seguir. Y se van a Dragón. Doble visión, mejor que nunca. Lel, si uno no le basta, pues entonces ponga dos. Vamos a ver si se logra. Al final no, ya dijo Tenshi que no se iba a tirar. Hubiera sido bien OP que le hubiera robado el dragón. Cuidado que Bleshing lo siguen persiguiendo. No se va a ir. Tezuka que también llega para cubrir ese mid. Cuidado al final. Tenshi hoy sí se tira a la piscina. Kai Tenshi se lleva la vida de Bleshing. De Varela que recibe el stun. Droid también se mete en la pelea. El Grey al final de Varela que tiene que salir. Está tanqueando todo lo posible. Pero tanqueó más de la cuenta. Le dijeron. Así a lo cabra voladora. De Varela, tanquéalo. Y lo tanqueó. Pero esta Marín. Vez no tanqueó. Tanqueó. Uy, le tiraron nuevamente. Se tiró a la piscina. Light Tenshi. Ese crescendo que no pegó a nadie. No le pegó el crescendo. Y al final se lleva también la... Le tiran hemos plaga a todo el mundo. Le dicen, se acabó ese Lucian. Droid también que se murió. Se murió la Zonita. Y viene Syndra a hacer el... Vamos a ver si se pasa la escoba también. Se tira nuevamente la Itachi. Ese chico es bien YOLO. Y se termina muriendo. También se termina muriendo. Tezuka que le toca salir corriendo de una sola vez. Y... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué esas dos kills de más? Pues creo que fue un tanto innecesario. Habían obtenido ya lo que era la torre, habían obtenido tres kills. Lo más recomendable simplemente era retroceder, esperar los aliados, simplemente vaquear y comprar los ítems que necesitaban para volver más fuerte. Pero si ya de por sí están teniendo un buen control de objetivos, sumado al hecho de que logren una buena rotación, eso les facilitaría bastante lo que vendría a ser el mid late game. Por cierto, así saluditos a Chess que dijeron Changuich de jamón y que si curiosamente Changuich apareció. Te lo dije, es la señal. Le hicieron la Chess señal. No por nada, ya bastante tiempo trabajando. Ha compartido usted con Chess. He trabajado analizando estas partidas de LOL SB en streams, así que ya conozco más o menos su método de Leo. Eso está bueno. Por cierto, están diciendo en el chat, si alguna vez esa zona va a pegar el crescendo, porque no lo ha pegado en todas las veces que lo ha tirado. ¿Ni te has fijado de eso? Que creo que eso es lo que le ha falta, eso es lo que le hace falta a The Force Awaken, que ese crescendo, esas ultimate de zona peguen, porque eso sería la de, como que algo decisivo en las teamfights realmente. Señor Chess, al fin lo soltaron. Después de un rato.
Bueno, y están tirándose su amor aquí en el chat. Eso es bueno. Amar es compartir, dicen, muchacho, no se le olvide de compartir el stream a todos sus amigos. Vamos en jornada maratónica hasta que el cuerpo aguante. Nos faltan una partida o dos, creo. Ya creo vamos a confirmarlo. Un juego más. Un juego. Creo. Vale, vale. Vale, veamos, nos va a confirmar Papalol. Cuidado, Tezuka. Al final le dijeron tanquealo, Light Tenshi, que se mete a la piscina. Emo Plaga, que solamente le pega al Kevin. Le toca tirar su piscina de sangre. Kiss, que se va a morir con ese Ignite. Mientras que Nerfeadín también muere a manos de ese Echo. Light Tenshi, que se quedó solito contra el mundo. Vamos a ver a quién al final se la van a dejar. A Kevin, a muerte. Cuidado, Gel, que se está haciendo todo el daño posible. Le pegan el mascafuegos a ese Grey de Varela, que tiene que salir corriendo. Se lleva asesinato triple para esa Jinx. Y Tezuka pone en nombre el alto de tu nombre de los héroes del KS. Y le hace KS porque podía haber sido asesinato cuádruple. Si no estoy mal, creo que en esa pelea, si no le hubiera, como tú has dicho, robado la kill, probablemente hubiera muerto en el intento de sacar el cuadra kill Jinx. Por mi parte, no es tanto de si le roba la kill o no, más bien diría de cuál es lo salva la... o no. Ajá, si no lo logra salvar, muy difícil hubiera sido ahí. Cuidado, que Geese nuevamente cae a manos de ese Vladimir. Gel, ¿por qué no te fuiste, papá? Al final te terminaron matando y se murió también de Varela. Y probablemente eso sea un Barón Nashor. Probablemente, joven. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué siguen sobreextendiendo? ¿No han entendido de que no tienen que sobreextender mucho las ventajas que están consiguiendo? Es una cuestión de percepción, porque aunque no lo creas, esto se da casi siempre en juegos hasta de liga alta, pero muy raras ocasiones. Vamos, para muchos casos, digamos, lo que varios conocen como el elo boosting, dejemos hasta ahí el tema, más bien de que cuando tienen cierta ventaja dicen, yo puedo sobreextenderme un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta el final de que extienden tanto que lo terminan rompiendo. Y entonces eso es lo que está pasando en el juego, o sea, tienen cierta ventaja, se extienden, 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 y ya cuando tienen que salir, los rompen. O sea, ya perdieron todo, tienen que rearmarse, poco a poco, poco a poco. Pero al ritmo muy sabias que va el palabras. Pero creo que al ritmo que va la partida, si ellos logran darse cuenta, no solo van a tener la partida dominada, sino que van a tener un salto de calidad. Porque esta percepción, aunque no lo creas, es algo que mucha gente en el bajo tiene, que tal vez puedan ser buenos mecánicamente con un hijo y campeón, pero la toma de decisiones es lo que realmente define si un jugador tiene la capacidad suficiente para estar en la liga que está. ¿Me explico? Uy, cuidado, al final se tira la piscina el Aitenshi, le tira la Emo Plaga a todo el equipo de The Force Awakened. La torreta cae también, Nerfeadín es nerfeado, se lleva asesinato esa Jinx. Y el Vladimir asesinato doble para la Jinx, quiere buscar la tercera, uy sí, se la lleva. Y asesinato cuádruple, no lo logró conseguir, al final se sobreextendió demasiado. Y cae ese ángel guardián para Tezuka. Hoy sí, joven, puedes seguir hablando, lo sentimos. Ya no, pasó no, la emoción, furor. El furor. Esa es la razón, esa es la gracia de League of Legends. Que hay tantísima acción en ciertos momentos de la partida que es mejor callarse y observar tranquilamente. Ahora, en este caso, es en este punto de partida, algo que tendría que notar, los héroes del KS, si quieren cerrar ya la partida, es dejar de buscar las peleas. Tienen wave clear, tienen bastante daño en área, tienen al menos 3 tanques. ¿Y por qué 3? Tienen Vladimir, tienen a un Zac, que si bien es cierto, son dos personajes que todo su daño es mágico, con la autocuración que ellos tienen,
a las resistencias que adquieren con sus ítems, lo puedes tratar ya como tanques, como tal. Y tiene un Bram que, a un Braum, perdón, se me lengua me traba, a un Bram que con su escudo puede mitigar muchísimo daño, o al menos uno o dos hechizos. Uy, cuidado, Hellblade, ¿dónde te metiste? Al final te metieron hasta el crescendo. Y puede que inicien varón los The Force Awaken. Cuidado, Bleshing, cuidado, no te estés metiendo ahí vos solito, que tenés a tu jungla hasta en Tangamangapio. Llega Brown también, Giz que intenta mitigar todo el daño de Varela, que al final se tuvo que meter. Se metieron todos 3 contra 5, Zona que sale corriendo, Giz también que sale corriendo, la piscina, se llevan la vida de ese Lucian del Kevin, se fue. Al final Geru también se lleva la vida de todo el team. Crono Ruptura, Gray que tiene que salir corriendo, cuidado con ese cohete que no cayó a nadie. Android que se quiere escapar, quedó un básico y exterminio para los héroes del KS. Como ven, van a cerrar la pila. Muy probablemente sí, pero los factores por los cuales los héroes del KS lograron obtener la ventaja en este teléfono lo siguiente. Primero, fueron a forzar un Baron Nashor, creo que... Perdón, encontraron al equipo enemigo forzando un Baron Nashor de manera innecesaria. Sí, obtuvieron una kill del carry, no hay ningún problema, pero no puedes forzar un Baron Nashor sabiendo que el jungle enemigo sigue vivo. Tampoco puede forzarlo. Uy, cuidado, se creciendo Lucian, el Kevin que se le llevó la vida de Ela Jinx. Nuevamente están sobreextendiendo. Ese saque se logró escapar. Tengzuka que le tocó salir corriendo. La torre del bot se ha caído. Se les está cayendo el rancho a The Force Awaken. Marín, así se dice. Encontramos una nueva frase. Así se dice. Nope. Sobreextendiendo. Ahí es la misma. Se han sobreextendido. Hay distintas maneras para decir exactamente lo mismo. Está bueno, pues. Está bueno, pues. No me enojo. Usted se está vengando de todas las que le he sacado yo. Al contrario, simplemente estoy haciéndole un favor al amigo Coto. Qué malo. Ey, Coto, por cierto, no lo he visto. Pues sí, joven, siga ahí con su análisis suculento. Con sus análisis empanados. Ah, no, mentira, veamos. Ya perdí la idea por estar haciéndote bullying. Ah, ¿ya sí, ves? Ya recordé. Hablando de Baron Nash. Sí, ya ves que al final intentando cuidado, Gray se quiere robar ese Baron. No se lo logró, al final le tocó salir corriendo. Y ¡sac! ¿Qué te fuiste a saltar hasta ahí? Pero le toca hacer retirada a los The Force Awaken. ¿Por qué este Baron Nashor fue efectivo y el que estaban haciendo The Force Awaken no? Dos razones. Primera, si bien es cierto, en el caso este exitoso fue que el equipo enemigo estaba totalmente vivo, pero ellos tenían un inhibidor en su contra. Entonces, si tú tienes línea lo suficientemente pushada o que se pushea de manera natural, sumado también a que tienes excesivo daño, que puedes boostear al Baron Nashor en 0 coma, entonces eso te da cierta facilidad. Tienes un alto DPS con Jinx, tienes un buen burst damage tanto con Kasadin como con Vladimir. Entonces, cuidado que al final hicieron la ruptura para que no se muera. Se fue al final Droid, Bleshing se lo terminó llevando, Light Tenshi que se lleva la vida de Geru, se quiere llevar la vida del Kevin también, se la lleva Hellbreak y
esto va a ser partida. ¡Oh! Le tiró en toda la cara ese cohete. Y cantalo, Marín, cantalo. ¡Chichi! Para los chicos de la de ah, de los héroes del KS. Los héroes del KS le ganaron a The Force Awakens. Ahora dilo propiamente. Ah, vaya pues, está bueno. Qué bien, panes, papu, lo siento. Ya, ya el cansancio, vamos por la tercera partida. Señores, nuevamente ponemos otra vez, Papalol que me lo termine de confirmar, ponemos en nuestro suculento grupo la votación de qué partido usted quiere ver. Microphone activated. Bueno, ya oí que me invocaron. Qué partida más movida esta que acaba de pasar. ¿Cómo que se llama? Bueno, el reporte del clima. Valor Pistolares y Azure Knight todavía están jugando. Eternal y Broken también. Y la partida de Final Stage Gaming versus Project Valor. Ganó Project Valor por default, así que está esperando ganador de Eternal Legends y Broken Scripts. No sé cómo irán las otras partidas, la de Valor y la de Eternal Legends. O sea, tenemos a Atlakat Squad con Kitra Keep 5, ahorita ya sacado, y a los héroes del KS con que irían contra Rainbow Goblins para el primer puesto de semifinal. ¿Qué dicen, gente del stream? ¿Ponemos alguno de esos dos o ponemos alguna de las partidas que vienen ahorita? Por cierto, ahí le hicieron el último cría a Blessing por poner mayúsculas. It's high noon. Sí. Es que Blessing vino, apareció y como que intentó hacer spoiler de la partida. Y también Donatiel fue también baneado. Cuidado, señores, Nightbot anda bravo. Pero solo fueron 5. Ya va a salir la partida de acá. Pues no sé, están jugando todavía. ¿Quieren que la pongamos antes de poner la votación? ¿Quieres poner eso en una sola vez? De Varela, ok. What? De Varela, bueno, ya lo leyó. Entonces, bueno, ya vemos, estamos viendo. Ya salieron acá y volvieron a ser ult de McCree, por cierto. ¿En serio? Sí. Sí. A De Varela le pegaron su Van Hammer. Anda bravo, McCree. Ah, Marín, te están pidiendo que si puedes analizar la composición de los héroes del KS en la partida pasada, dice. Gracias. En esta partida recién pasada contra The Force Awakens. Ajá, creo que sí. Solo nos hace falta el resultado de Eternal Legends contra Broken Scripts. Así que vamos a poner ahorita la votación, porque, o sea, para ese lo vamos a poner como Project Valor versus signo de interrogación. Así ya un solo vamos votando, ya vamos a saber quién contra quién. Para ir agilizando un poco la cosa. Ahorita les pongo la votación. Quiero ver, encuesta. La primera partida es Héroes del KS versus Rainbow Goblins. Andan bravos los Rainbow Goblins, han llegado algo lejos, y eso que es primera vez que aparecen en un torneo de LOL El Salvador, pero creo que los jugadores no lo son tan nuevos. Quiero ver. Versus Keep 5. Ellos creo que Atlakat versus Keep 5 creo que ya están jugando. No estoy seguro. Quiero ver. Y la última sería
Yo quiero ver un reportaje ahí que me acaba de llegar. Y ahí estamos. Ahí. Ya está la votación. Este. Ajá. No, que dice Calito 565 que gana acá o gana Spectral, dice. Oh. No, está preguntando más bien. Uh-huh. Está preguntando que quién ganaría. Pues no he visto jugar nunca los Spectral Force. Así sé que sería de ver, pues. O sea, ¿sí? Podrían expectarlos o podríamos transmitirla. Ahí está la votación. Quiero ver si la puedo pasar de alguna manera. Sí, aquí está. Se la voy a poner en el chat del stream. Tal vez no me quique el Nightbot. Strawpool. Ah, no. Strawpool también. Yo, no, igual. Desde de Facebook está más rápida. Interesante propuesta. El partido de Brasil con Alemania. ¿Alguien recuerda dónde está el link en, en no cierta sé, página? Pero ¿querés el spoiler o ya lo viste? Pero yo estoy hablando del Mundial. Yo quiero pasar no. a ese partido del Mundial. No. Ese no, joven. Estamos todavía en horario familiar. Holy shit. La gente quiere seguir viendo a los héroes del KS. Ahorita estamos en educación y los héroes del KS versus Rainbow Goblins lleva 10 votos, Azure versus Spectral Force 2 y yo le voté a Project Valor porque contra el ganador del otro equipo porque pues sí, para ver, ¿verdad? Ellos jugaron en el torneo del Comic Con como Shadow Phoenix, entonces que me da curiosidad ver, ¿verdad? Voten por los héroes del KS de nuevo. Juro que usaré a Fiora si ganamos. LOL. Pero ya ganaron. No tienes que usar a Fiora. Ah, huevo. Por cierto, ahí entre los Project Valor anda un caster de nosotros. ¿En serio? Es Dan River. Dan River es. Ajá, Dan River, es cierto. Es cierto. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué partidas deciden estos hipotes. Por cierto, Papalola, ahí andaba Chess. De repente lo invocaron. Con el sandwich lo invocaron a Ley. No, le aventaron un sandwich. ¿A ver qué es lo que me vino a la mente? Cuando dijo eso. Como la ulti de Fizz, loco. No sé por qué eso me vino a la mente. ¡Nada, cabal! Imagínate un sándwich ahí alrededor del campeón y de repente sale Chess comiendo. LOL. Fuera bien virgo. Bueno, en que rats. Vamos a esperar hasta las 21:35 para agarrar los votos. Hasta ahorita sigue ganando Héroes del KS versus Rainbow Goblins. El siguiente es Project Valor versus... Que vamos a ver si ya hay un ganador. No he revisado. Vamos a ver... Broken Scripts versus Project Valor Esports. Broken Scripts le gana a Eternal Legends, así que... Ese es el oponente que le toca a Project Valor. A ver quién será el afortunado ganador de ellos dos. Y queda un minuto. LOL. Es que ya viste que ellos están haciendo el spam de la votación, ¿va? Pues sí, no. Es que eso es tener público, eso es tener gente. Eso es un método inteligente para tener el stream. Ese ritual y del cabal. Witch para invocar a Chess, dice Licky. Si votan por los héroes del KS, yo Blessing juro que uso a Galio, dice. LOL, las palabras Zelda y Pac en asterisco. Ah. Hey. Jojojo. ¿Qué pasó?
Quiero ver, si votan por los héroes del KS, yo Blessing juro que uso a Galio. LOL. Yo creo que ahorita ya son las 8, las 9:35. Vamos un poco desfasados de la hora que tocaba jugar, así que ya nos vamos a meter a la partida. Vale. Ya ahorita pasa el Zelda, papá. Aquí les paso el... Si llegamos a los 100 viewers, Papalol pone gente y dice. Ajá. No, ese es Alan, dice. No, ese lo promete Lord Echi. Ajá. ¿Cómo hacemos? Pobre Harkar. Oh my god. Ya Nightbot y puso respeto ahí al pobre Darkar. Tengo un minuto, por favor, ya regreso. Ay. Quiero ver. Bueno, la partida de Placas de Squad contra Keep Five ya terminó. Ellos tuvieron que jugar antes porque tenían un poco de problemas de tiempo, entonces se les dio la oportunidad de adelantarse un poco, así que ya tenemos el primer semifinalista de esta jornada. Quiero ver. ¿Quiénes son? El primer semifinalista es Atlacas de Squad, o sea, le ganó a Keep Five. Quiero ver. Solo tengo que pasar. Sí, Donatiel, ya vamos a streamear la segunda partida de los héroes del KS, porque pues ellos ganaron y ya está, no es por otra cosa. Igual acuérdense que Blessing tiene que jugar su Galio, ya lo prometió, así que quiere arriesgar la partida con Galio, después fue culpa de ustedes, si pierde. LOL. Y mira, ve. Este marín. Bueno, y yo aquí hemos estado chisteando, pero la música. Puchica, papu. Se le olvidó. Por cierto, a Marín le voy a dar report. No, ese sí le hace reporte, papu. Que fue demasiado fuerte, ¿no? ¿Qué? No, así es el Nightbot. Así es, Nightbot. Me dio demasiado. Lo que pasa es que Marín, te voy a dar report porque no me tenías agregado. Dale report por quejarse del Nightbot. También. A Nightbot le vamos a mandar. Nightbot le va a jalar las patas en la noche. Te voy a denunciar. Te va a caer la ONU, papu. Mira que el Nightbot no soy Ala. Overwatch y es el Hainu. Te va a hacer el la furia del dios dragón. LOL. ¿Sí? ¿Cómo era ese en japonés? Que todo el mundo la decía y a mí me quedó. No, hijo de papá LOL hablando otros idiomas ya. Habla otras lenguas. O sea que si Papalol quiere, los puede putear en 20 idiomas diferentes. Y si ustedes no se van a dar ni cuenta. Hombre, que ya quisiera, güey. Eso solo porque busqué ahí cómo se mencionaba. Y por eso. Pero de ahí no. Ah. Y Marín fue el spoiler ahí. Un saludo, Liki. Saludos. Marín no nos quiere. ¿Qué pasó? Miren la sala, papu. Creo que ya le mandé saludo a Lick. Saludos a Lick,
está observando. Por cierto, ¿qué pasó con Carlita? Se fue al Digimundo. Recuerda que Carlita es entrenadora Pokémon del Digimundo. Ay, abue. Lel. Es hora de hacerlo internacional. Fleshing dice que quiere hacer la misma propuesta que hicieron el año pasado con el que era este cumple. Con Urgot. La propuesta indecente. Una propuesta indecente. No me acuerdo quién fue el jugador profesional que lo propuso, de que él quería que Urgot se jugara a nivel competitivo. Y al final solamente como dos o tres veces lo logró. Kane. No más, ¿quién fue? No, el Pain Gaming era la rata. Inclusive tiene una frase de Twitch, en la que tiene el Twitch Vándalo, tiene una frase en honor a él. Ahí está, ve, ya lo pusieron. Sí, yo sé que brasilero. El empane, lo siento. Fleshing nos puso ahí los. El queridísimo Kanae fue el de la NC, el de la NA, LCS Norteamérica. Se pronuncia Kane. Kane. No sé. Kane, pues. Y que yo lo pronuncio como yo lo leo. La Kane. Dart dice que se va a pasar las cajitas, dice. Porque le van a pagar, dice. Así que ya saben, ahí averigüen dónde vive y cáiganle ahí. Con violencia, déjenle caer todo el peso. Hey, pues. Open English por El Salvador. Nike tiene que gritar los dedos. No, man. Ya me hace gritar, escribir puras mayúsculas. Fíjate que se toma como gritado, ¿verdad? ¿No? Ajá, entonces, pero es que, no sé. Entonces por eso que en Nike ha estado haciendo un montón de high note. Sí, está haciendo headshot a cada rato a la mar ahí. Lo bueno es que pega warnings y le bajé un montón al tiempo del timeout de esa cosa, porque me parecía, o sea, a mí me parece exagerado 10 minutos, o sea, imagínate estar 10 minutos ahí todo bien sin poder comentar nada, o sea, qué aburrido. Se le bajó a un cuarto de ese tiempo. Y el warning pues es el timeout del payuco. No, pero ponele, ¿no has visto la foto en la que sale un Cher así, todo rojo? No. Así aguantando, no has visto ese, que por lo menos lo utilizan bastante en un meme que dice cuando eres bronce y no puedes flamear, y pasa 5 minutos sin flamear, y todo rojo, aguantando como la respiración, así. Yo lo que sé es que ya empezamos con la partida, así que es hora de quitar la música. Oh. Ok, bueno, y vemos el primer baneo por los chicos de los héroes del KS, la Vayne. Van contra, ya te digo, excelente nombre. Rainbow Goblins. Contra Rainbow Goblins. En panic, ojalá que me dé para acordarme de ese nombre. ¿Cómo es que se llama? El ganador de ellos dos iría contra Atlacat Squad en la primera semifinal de mañana a las 8 de la mañana. Y la siguiente. ¿De la mañana? Perdón, de la noche. Gracias por la corrección. Y la siguiente semifinal sería entre el ganador de Broken Scripts y Valor y Project Valor y Azur Knight vs. Spectral Force.
esa iría a las 9. Que probablemente se haga a las 9 y media, porque ya ves que el stream a veces se retrasa y todas esas cosas que siempre pasan. Que misteriosamente no han habido pausas en las partidas que hemos estado streameando. O sea, es bien curioso. Correcto. Ya ves que los jugadores que están en el top tier tienen problemas de internet. LOL. Ya viste ese ban. No, pero. ¡Y! ¡Dantimo! Ese ban sí era dedicado. No, y Best Ban. Bane, Taric y Teemo, viejo. Y en el otro, no. Ashe, Yasuo y Galio. Mira, el último lo puedo entender hasta cierto punto porque quisieron hacer el troll al Bleshing. Ashe está bastante fuertecita. Ajá. Pero el de Yasuo, viejo, como que está. Yo no como sé, viejo. O sea, yo cuando en mis tiempos Yasuo no era considerado un champion difícil, un champion fácil. O sea, de que sí, o sea, que sí está cheto, es otra cosa, pero a mí Yasuo no es fácil. No, pero es que lo que pasa es que todo el mundo lo considera fácil porque después de, si llegas a minuto 40 de la partida y esa cosa llega al 100 de crítico, lo revienta con dos Q nada más, las dos Q y el, ah, no, y el, es, y el eso, tornado. Eso ya lo he hecho, no te preocupes, el problema es, ay, querer coordinarte con el equipo para hacer el ulti sin tener que usar el tornadito. Dicen, también ese mira, lo levanté hacia el ulti y en una cosa que pasa en menos de medio segundo. Cabal, es bien raro. Bueno, y al final creo que los héroes del KS le van a repetir la composición. Solamente va a cambiar el top laner, que ahora dijo Tezuka y cumplió su palabra. Y le van a jugar el Vladimir en contra. Estas son las partidas que quedan en el recuerdo, señores. Si quieren, tómenle foto. Esos bans están bien OP. Bien random. El único que sí lo entiendo es Staric hasta cierto punto. Buenas, ya vine. Ah, ya vino Marina, pues. Papa LOL, creo que ya es hora de finalizar el stream. Ya es noche. Mira ese Bleshing salvaje, ese Karthus, papá. Bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por el momento, ya viendo Marín, así que es hora de escapar. Lo veo al final del stream. Dale, dale. Ni siquiera haces el pardeo. Qué granchero, man. Así Marín, se conocen de verdad los que pasó. ¿Ya viste esos bans? Oh my god, ese último ban. Ay, mi corazón. Mi cocoro. El chacalé le duele. Justo en lo bronce, man. Así de fácil, justo en lo bronce. Ah, me duele ese ban de Galio. En serio, me parte el alma. ¿Por qué, man? Porque yo quería ver el Galio de Blige. Como dicen. Pero le vas a ver el Karthus, mira. Vaya, vaya. Solo que lo vamos a ver más muerto que vivo, vea, pero esa ya es otra historia. No, tené cuidado, la novia de Bleshing o de Bleshing, que anda ahí en el stream, así que es peligroso, te cae tú. Me cae tu van. Sí, te va a caer tu bangarán. Mira, apareció un susodicho Lighted también por ahí. Ese es el Itenchi 2.0, capa. LOL. Saludos a la luz muerte. A la luz muerte. LOL, esos saludos. También Whiskey Hero. ¿Quién se tiene esa confianza? Whiskey, por favor, repíteme ahí qué ondas. Solo por eso los va a apoyar, dice. Y empezamos los 3 minutos de delay que tiene la partida de LOL. Mira, ama, solamente te comento algo, loco. Me asusta eso de que no hayan habido pausas.
Solamente con la de Azure Knight hubo pausa y fue una pausita bien pequeña. Nada más. De ahí ninguno, loco. Interesante. Tenemos que coordinar eso con todo el staff ahí. Comentar que qué pasa, porque los. Porque los jugadores del top tier si ponen pausa y estos bichos son bien YOLO. Es que no sé, simplemente buscan divertirse y creo que esa es la razón principal del juego. Lo que dice Whiskey es cierto, dice, digo por los picks de los héroes del KS y sus fans se tienen mucha confianza. Ah, pues es. Pero el factor común, las tres partidas de los héroes del KS ha sido Sack. Eso sí tenés razón. Espérate que me acaban de dar algo bien dulce, loco. Ay. Siento que ahorita me va a dar tres tipos de anorexia junto con tres tipos de. ¿Cómo se llama esta, hombre? La del azúcar. Hasta eso me fue ya el nombre. Me azucararon las ideas ahorita. Diabetes tipo 2. Ah, esa cosa. No, ¿cuál? Tipo 2, tipo 3. Ya, tipo, llegando a la cuarta, loco. Acá juega SKT1 versus Team Solo Mid. Por cierto, SKT1 fue deleteado. El que no sabe cómo terminó la LCK, ganó. Quiero ver. Rocks Tigers. Ganó 3-2. No me equivoco. Viva de la LCK son SKT1, va. Mari. ¿Qué? Te estoy preguntando si la LCK es. Ahí están Faker y todos los demás, los pro. Creo. Ah, pues no, report por no saber eso. Es que he estado bastante desactualizado. Compréndame, la universidad me consume. Te voy a dar report, ni yo que tenía parciales y en pleno repaso, loco, ahí viendo los partidos, por lo menos la CLN sí la vi ahí. ¿Quién te conoce, Pablo? Decime quién te conoce. No, pero igual lo consume también. Ustedes dichosos. Dioses del inframundo que pueden jugar Overwatch, y yo que con mi máquina no puedo ni jugar LOL a más de 60 FPS. A más de 30. Yo el Overwatch lo juego a 30 FPS. Pero lo puedes jugar, loco, y yo que no puedo ni siquiera ni eso. Acá vi Immortal versus Cloud Knight. Y estos son los futuros trabajadores del Salvador, dicen. Depende a quién le estés diciendo, Dark. Si me estás diciendo a mí, generalmente un ingeniero en sistemas pregunta en San Google cómo reparar una máquina. Depende. ¿Ya sabes cuál es la respuesta? No, depende si ya metiste la pata antes y ya tenés la experiencia como para solucionarlo. Es cierto. Lel. Te digo porque mira ya que me ha pasado. Título por gusto, loco. Bueno. ¿Qué año llevas? Eso está igual que ey, ¿sabes cómo arreglar esto? Sí, ya la regué con eso y aprendí a arreglarlo como un par de veces. Microphone muted. Ya me ha pasado. Ah, Simón, loco. ¿Cómo lo sabes? Ah, porque ya la arruiné como 4 veces. Sí, es feo, fíjate. Está como la vez que arruiné la lab. ¿Cómo la arruinó, joven?
quiero ver la primera vez, eché agua, la segunda vez le puse mal la pasta pica y se sobrecalentó y fue ripping pepperoni. Mira, la tercera le fregué la pantalla. Qué barbaridad, joven. Bueno, puedo decir que lo más hardcore que hice fue formatear la compu 4 veces en un día. ¡Cuánta maldad, joven! ¡Pobre disco duro! Todo porque duro. No pude instalar bien Linux. Pero bueno, sigamos con la partida que ya empezó. Bueno, y empezamos. Empezamos, señores. Del lado azul tenemos nuevamente a los héroes del KS. Y del lado rojo, ¿a quién tenemos, Marín? Espérame. Estoy arreglando aquí una onda. Lo siento. Es que estoy arreglando una cosa, entiéndame. No, la tostadora se sobrecalienta cada vez que hago el cambio de pantalla. ¡Oh, no! Ya tenemos la primer pausa del partido de los héroes del KS. Se rompió Marín, la maldición. Marín tenía que hacer el salado ahí. Bueno, en fin, del lado rojo tenemos a los chicos de The Raybone Goblins. Vamos a ver qué tal se van. La verdad que ahí hubo un comentario diciendo de que había bastante confianza de parte de los héroes del KS debido a esos bans ahí que dejaron muchísimas cosas abiertas. Aunque han habido bastantes campeones que se han repetido en las partidas que hemos espectado. Primero el Zac hasta cierto punto. Y el Negrete, que lo he visto en las 3 partidas, lo he visto, y en las 3 partidas que ha jugado, las 3 partidas ha perdido. Ah, y está un Llorón también por ahí. Como dato estadístico, aprovechando la pausa, Lucian ha venido cayendo sus números de manera abismal. Creo que desde que nerfearon su Q de 1100 unidades a 900 unidades, le nerfearon un poco la pasiva y retocaron un poco su definición. Creo que a partir de ahí se dio ya su bajón de nivel, porque de ser quizás el campeón más agresivo en la línea, el más dominante y por sobre todo con una zona de juego, bueno, una zona de confort más bien, ridícula, lo volvía en la de carry casi perfecto, porque tenía movilidad, tenía daño, tenía burst y sobre todo tenían DPS. Entonces, quiera sea o no, esos eran todos los factores por los cuales Lucian llegó a ser God Tier. Con estos nerfeos, creo, si no estoy mal, se volvió Tier 2, Tier 3. O sea, y está ahí moviéndose entre esas tiers, más que nada porque si podés explotar el early game de Lucian, pero sí, el super early game, estoy hablando de los primeros niveles, level 1, level 5, hasta máximo level 6, si tú logras dominar la línea, sacar una kill y empezar a buildearte rápido, a partir de ahí Lucian expliqué de manera vastísima y puede controlar todo su ritmo de juego. En el caso de Amumu, es bastante sorprendente decir de que es el tanque con más daño, el tanque con daño mágico. Creo que League of Legends tiene 7 junglas que son tanque y hacen daño mágico. Estarían Sejuani, Gragas, Nautilus, Zac, Amumu. El Lisa se podría tratar más o menos, pero a lo que voy es, Amumu se ha vuelto el jungler tanque con más daño dentro del juego y uno de los más efectivos. Entonces, y tienen un Vladimir. Yo me decantaría hasta cierto punto en el early mid game con, ¿cómo dijiste que se llamaba el equipo? Me confundo. Está, los mensajeros del KS versus Raybone Goblins. Raybone Goblins. Ah, ya. O sea, los goblins. Los goblins arcoíris. Literalmente, vaya. Contra los goblins arcoíris, perdón, el spanglish y el empate. pero
tienen esa fase de early mid game que les puede favorecer hasta cierto punto. Ya media vez pasemos de esa fase, los Herd del KS van a tener muchísima más ventaja que ellos. Más que nada porque Fiora se puede tratar como una Juggernaut, un Bruiser con bastante daño. Zac se va a volver bastante tanque y va a tener muchísimo daño. Y Jinx es un hipercarry que todo el mundo conoce. Entonces, todos esos factores van a ser bastante incisivos a la hora de la ejecución de la partida. Eso sí, perfecto. Y los datos de los tanques, muchísimas gracias a Reverend LOL por esos datos. Ay, fica. Uy, mira cómo se están haciendo daño. ¿Quién crees que gane entre la Fiora y la Thalía? ¿Cómo se llama esto, hombre? La Hila hoy. Uy, cuidado que God Spec está recibiendo demasiado daño. Y le cae Light Tenshi a Laser. Le toca gastar su flash, lo cual está worse para los chicos del KS. Como dicen varios por ahí, es más valioso un flash de línea que un flash de jungla. Los Reverend 2016. De alguna parte tenía que sacar respaldo de datos. Sí. Ahorita te he escuchado de los Reverend, de Cabra Voladora. Espérate, ¿quién más falta? Canecro ya no juega, así que ya Canecro ya no va. Mira esas Q salvajes, papá. Hay varias referencias ahí. Y entre Karthus y Vladimir, ¿con quién de los dos? Sustain Vladimir versus Vladimir. No me lo pienso dos veces, ahí es Vladimir, porque el Sustain es bastante grande. Muy difícilmente va a morir, a menos que el propio Vladimir así lo desee. Ventajas. El snowball que va a generar Vladimir va a ser bastante influyente a la hora de la teamfight por su definitiva, porque para el que no lo recuerde, la definitiva de Vladimir potencia todo el daño que reciben. O sea, todo el daño que reciben de cualquier fuente, llámese de los dragones, de las habilidades de los personajes, autoataques, de los la jungla, de cualquier parte que vengan, pero le aumenta cierto porcentaje. Entonces, a la hora de las peleas, creo que eso va a ser más peligroso. Uy, cuidado que llega a Mumu, le quiere meter las vendas a Hellburn, le tiran de todo, le toca sacar ese flash. Al final se quedaron con De Varela, van a llevar la kill, le sacaron el flash a De Varela también. Y en parte retirada los Oblins del Arcoiris. No es una retirada, llámalo más bien. Perdón, no están huyendo, es una retirada estratégica. Cuidado que al final le metas vendas de Varela. Se lleva la primera sangre esa llana. Herbur se quedó contra 3. Y hoy sí ya le dijeron, vamos a calmarnos, ya nos llevamos la primera sangre. Aunque hubiera sido más worse que se lo hubiera llevado a ese Lucian. ¿Tu opinión, joven Marín? Deme un segundito. Marín, no. Aquí estoy. Ahí ya te iba a cantar, si no te iba a decir. Pero en competitivo. Aquí dice Whiskey Hero, pero en competitivo no se usa a Mumu porque es vulnerable contra junglas de single target, dice. Sí, y fácilmente es una de las grandes falencias que puede llegar a tener a Mumu, naturalmente. Pero recordemos que la definitiva de a Mumu puede cambiar todo el sentido de una batalla. Entonces, si bien es cierto, no estamos a ese nivel que podrías considerar el profesionalismo puro y duro, pero eso no le resta méritos a Mumu, al contrario, simplemente lo vuelve un campeón más flexible para el solo queue, que si las circunstancias se dan puede ayudar a la definitiva de Vladimir, puede ayudar a la definitiva de Lucian, puede ayudar a la definitiva de Illaoi.
sea, son esos factores que hay que añadir para poder decir, ok, va a ser bastante útil este pick, o puede ser hasta contraproducente el pick. Sí, va a ser más enfocado a un single target y que va a depender bastante de su definitiva. Pero si logra hacer de que sus compañeros tengan todo ese daño, que pueda, ¿cómo es que se dice?, que pueda generar de manera indirecta el efecto bola de nieve entre sus laners, eso no le va a restar en ningún mérito, al contrario, le va a poner el stone en alto. Creo que eso es lo que está buscando Riot Games hasta cierto punto, devolviéndole cierto poder que podría llegar a tener a Mundo. Sí, en competitivo no se mira, pero para este caso creo que no es una mala opción del todo. Es correcto, la verdad que quiere como que recordar viejas glorias de varios campeones, y aparte es como un respiro hasta el competitivo, porque ya no sé si a todos los del chat les pasará, pero ya en las partidas de cuidado, con las partidas de competitivo alto, los dos junglas que más se ven son Rek'Sai, Gragas, Rek'Sai, Gragas, Rek'Sai, Gragas. Entonces sacaron un Olaf, no me recuerdo en qué partida, y una muy buena partida de Olaf, realmente jungla, excelentísima pues. Entonces como que darle un poco que de respiro al meta. Cuidado que al final Teixuca le saca la de la... se lo lleva al final. Blessing también apoyando con su ultimate, le quería terminar el trabajo a Teixuca. El buen Rin Teixuca. Teixuca, por cierto, cuidado que no tiene flash. Dragon le tiran doble definitiva. Ese Blessing tenía que morir porque le tiraron la hemoplaga y le tiraron la maldición de la momia. Por cierto, es Rin. Buena piscina al final. Le tiraron. Se lleva la vida de esa Fiora. Helburg también, que le intentó hacer el uno contra uno. Se terminaron llevando la vida de Janna. Mucha acción, señores. Mucha acción para que no se duerma. Dormir es para débiles. Más bien, pero el dormir no da él. Así que terminó, no es necesario en este punto. ¿O porque no sabes que te pelarse con Chess a las 2 de la mañana, a casi a las 3 de la mañana? Vaya, vaya. Oye, no. No en ese sentido, sino que hablando otras cosas ahí, ajá, planeando lo de los streams. Vaya, vaya. Que no, ya vas a salir ahí. Te voy a tirar al Nightbot. Ay, ¿y quién es ese Nike? Es... ¿quién lo conoce? Ah, ya te va a caer tu van por ahí. Cuidado, Helburn, le están recibiendo demasiado daño por parte de ese Lucian. Le tira el masca fuegos. Al final no pudo el tornado que cae. Le traen la definitiva y el flash. ¿Qué sale más rentable con Lucian actualmente? ¿La build que se estaba haciendo de cuchilla negra Yomu, o te lo haces nuevamente la build anterior? Sigue siendo más rentable armárselo con Black Fever y Yomu. ¿Y como Miss Fortune? No. Sí, pero para que te hagas a la idea, el core de Miss Fortune añade un ítem adicional que sería... ¿cómo es que se llama este ítem? Lo utilizan también en la build de Jin. Cuidado que al final de Varela que se quedó, le terminó el trabajo. La torreta Light que se intenta meter a la partida, le metieron el extenuar. Spectre que le toca salir corriendo, le tiran hasta el flash. Tenshi que se lleva la vida de ese negrito. Dragon que
Le toca repartir para intentar ayudar a Link. Y se llevó la vida Blessing de ese Link. Pobre Zelda. Algo así estaba pensando en hacer una broma, pero no me salió. Mi empane no me dejó. Justo en el cabrito. Justo en el Zelda, papu. Al final estoy viendo que Nelo Angelo 96 no le está fallando la W a la Fiora. Es que la OI no es mala, lo que pasa es que se tarda bastante en escalar, a mi parecer, no sé tú, pero ese considero que cuidado, es una gran final, falencia. Nelo se lo fue a varón la vida. Dragon Kai también se intenta llevar, se armó también abajo, le tiraron en el cohete en toda la cara y asesinato doble para The Hellblader. Opino que Illaoi sí es un... no está rota así como todo el mundo le afamaba cuando recién salió. Cuidado Tezuka, te estás... le falló las vendas. Y se fue. O sea, no es que está como rota, lo que pasa es de que en Teamfight aporta mucho. Y como nadie esquiva los tentáculos en el elo bajo, que es lo que yo sufro a diario, como que ese es el problema. Sí, es que el mayor problema, digamos, es como en el caso de... si lo puedo poner, cuidado que se armó personal. Nuevamente que tira la Emu Plaga, se tira Taitenshi, tiene que salir corriendo, le tiran el monzón, al final Specs se lleva la vida de ese Brown, también muere Blessing reclama la vida de Nelo, se lleva un asesinato doble y se queda solamente Laser nada más vivo de los Goblins del Arco Iris. Cuidado que lo quieren asediar, son 3 contra 1. Y se van a llevar la torreta. Estos chicos no dejan hablar. Demasiada acción. Sí, demasiada. Pero es de decir de que estoy bastante asombrado de el tipo de juego que se maneja Blishin, en el sentido de que ha usado en las tres vidas picks poco populares, los ha jugado de manera muy efectiva y con muy buenos resultados. Si no estoy mal, en la primera partida contra Wildcats fue la vez que lo vi jugar con Galio, tuvo un KD bastante bueno, tuvo hasta cierto punto de la partida estuvo 6-0, entonces estoy hablando de una ejecución bastante destacable. La partida pasada vimos a Kasadin, muy bueno, y vemos que no solo se está manteniendo, sino que está aportando bastante utilidad con su campeón. Entonces, Karthus, a pesar de todas las carencias que uno le podría ver, les está sacando bastante rendimiento, y eso es algo bastante a destacar. Correcto. Uy, cuidado, al final le tasaron a Blessing, lo salaste, papá. Se murió Hellbird, le metieron la puerta también el Slow. ¿Por qué le está pegando al Vladimir? De Varela se murió, también Spectre le tiró. Asesinato triple para Hellbird. Link se murió y Rexuka reclama su vida. Señores, estos chicos vienen con todo. Lo destacable esta batalla. Sí. Equipo revelación, Road to in Juve. Bueno, y al final la primera partida que jugaron fue contra Wildcats.
Así es. Y la ganaron. Así es. Órale. Una partida muy, muy movida. Hubo todavía más acción de lo que te imaginas en este caso. Así que nada, toca esperar y ver qué sucede en este caso. Cuidado que al final la Clonaemo plaga nuevamente a Vladimir. Se llevaron la vida de Tezuka. Fleshing, que quedó en contra de 5. Ya no pudo hacer nada y activó su definitiva, el llamado. Pero no se llevó la vida de nadie, nadie. Pero dejó a Spectre crítico prácticamente. Si le hubiera pegado el crítico del asco, tal vez hubiera tanqueado. Lo más probable. No estaba la... Jinx tenía su definitiva. ¡Cuidado ese cohete, papá! Por poquito se termina llevando también la vida del soporte. Le tiran. Se logró salvar al final por las vendas. Le tiraron hasta la casa. Técnicamente eso no tendría que ser posible, pero este juego tiene el mal llamado código de espagueti y nunca planificaron el plano vertical, así que pues ya eso hizo que la Mumu lograra salir de ese, así que ni modo, cosas que pasan con Blizzard, digo con Rito. Te van a reportar y te vamos a hacer un video viral. ¿Qué viste ese video? El de la cosplayer de Jinx y de quién era la otra. De Katarina, creo que era la otra chica, que de repente le dice League of Legends, un juego creado por Blizzard. Y lo repitieron como 5 veces a la bicha. Se puso nerviosa la pobrecita. No, pero es que era la gracia. O sea, casi siempre se culpa. Uy, cuidado, ese muro dejó hasta los dientes ahí. Blessing, papá, te el estás marcando. Cabal, no le vamos a decir el Blessing Flash. Te lo marcó, al final le tiraron. Le están pegando duro al espíritu de un espíritu. Le cayó el cohete a Dragon. Se tiró la pasiva, al final hay Tenshi, se reclama la vida de ese negrito. También se lleva asesinato doble. Cuidado que viene con todo, viene el motor. Viene el tren de los héroes del KS, se metió bajo torre, le dijo tanquéalo y le mandaron a tanquear. Cuidado, Brown, papá, tanqueaste más de la cuenta y es un exterminio para los héroes del KS. Quiero hacerte comentario, de Varela le gusta tanquear más de la cuenta. Pero está cumpliendo bastante bien la función de uno. Cuidado, Link, te hicieron la casita. También se lleva asesinato triple Hellboard. Y creo que hoy sí van a buscar cerrar esa partida. Están buscando ese top. Light que empezó a tanquear también. Y Vladimir y la Hoy que no saben cómo defender su base. LOL, se llevaron la torre, la del bot. No me había fijado. Sí, es en el minimapa. Sí, es que la acción nos corrompe. Al contrario, eso tendría que ser una de las acciones más sencillas. ¡Uy! ¡Menos mal! Casi le corta el back. Viene teleportación de Varela al final, que se le quiere meter. Le dijo tanquéalo, le tiró la Cronocla. Gracial le tiró también la hemoplaga. Le están tirando duro a ese pobre espíritu de la Fiora, pero no pudo ser posible. No, se lo llevaron. Por cierto, ¿cómo es posible que le pueda sacar el espíritu a Karthus si Karthus es un fantasma? Lógica de Rito. Es como que Brown se pueda morir con Ignite.
Y que se cure con la y que se cure con agua de Nami. Insisto, son cosas de lógica. se vuelve mortal, dice, cuando está en la grieta. Cuidado, cuidado, que Fiora viene violenta. Quieren hacer el empuje de las tres líneas. Los Raven Goblins en problemas. Ponen Cartus, que es un Lich, no es un fantasma. ¿Es un Lich? Así como el Lich de Hora de Aventura. Cuidado, que le tiraron de todo. Le tiraron la muralla. Y los están slowando, le están pegando duro. Le tiraron la torreta del top también. Blessing demostrando que él puede usar a cualquier campeón que esté fuera del meta. Mandó y la hoy y la separó del grupo. Tezuka que se lleva la torre. Dragon que también está con un tercio menos de la vida. Tezuka le valió y se metió en todo el rancho. También cero asesinato, doble asesinato, triple y exterminio nuevamente para los héroes del KS que van a cerrar la partida. Y cántalo, cántalo, que todavía no quieren terminar. Hoy sí, Marín, cántalo, cántalo. Y GG. Tenemos GG para los héroes del KS, papá. Estos chicos son la revelación. Esperamos que cuando sea el aspirante los podamos ver. Microphone activated. Bueno, buenas. Vamos a revisar en estos momentos a ver si hay alguna partida que no haya terminado. Tal vez la podemos expectar. Vamos a ver. Vale. Bueno, si me permiten la aclaración. Va a ser la primera semifinal. Vamos a ver qué. ¿A quién tenemos por aquí? Vamos a ir a espectar acá. Porque creo que la partida de Broken Scripts versus Project Valor ha empezado un poco más tarde, entonces va a haber más tiempo. Esta ya tenía rato de haber empezado, creo. ¿Cuál? La de acá contra Spectral Force, creo que es. Sí, Spectral Force Gaming. O sea que entonces nos pasamos a ver la de Project Valor. Sí, podríamos ver Project Valor. Aunque esta ya va algo avanzada, la de AK contra Spectral Force. Ahí vea. El chat, ¿qué dice chat? Ahorita, ajá, que diga el chat. O sea, ahorita puse una, pero si el chat dice que veamos a Project Valor, vemos a Project Valor. El chat manda. De hecho, quería aprovechar el mensaje por el querido Blishin. Haciendo la aclaración de Liche y Cartus. Dice, Cartus es un Liche, no es un fantasma. Un Liche es un estudiante de las artes oscuras que se vuelve un no muerto para adquirir mayor poder. El rey Liche, o sea Arthas, es un Dark Knight o caballero oscuro. Muchas gracias. Sabias palabras, querido Blishin. Sabias palabras, demostrando ahí que sabe de sus campeones. Aunque en realidad el término correcto para Arthas es el rey exánimo. De que después él pueda controlar a los no muertos ya es otro piste. Me siento iluminado ahorita. Te acaban de dar una clase de World of Warcraft. Sí, cabrón. Es que es bastante curioso eso, lo del rey exánime y los no muertos. Es que en el caso del rey exánime, Arthas era un rey que obtuvo la corona que le permite controlar a la peste, y al poder controlar esta peste genera a los no muertos. Estos no muertos, uno de los no muertos principales termina siendo Lady Sylmana, Tisa Veloz, que originalmente era una elfa nocturna y toda la historia. Perdón. Me voy a terminar alargando y contando más o menos el medio lore de World of Warcraft. Así que dejémoslo en que, en términos del español, Arthas es el rey exánime, punto.
todo el mundo preguntando vale. quién es Arthas, porque no juegan WoW. Ni han jugado Warcraft 3. Papu, pasate la membresía. Lord of the Lich King. No, Wrath of the Lich King. Una buenísima expansión. Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclismo. Después de Cataclismo, ¿qué hubo? Mist of Pandaria, Warlords of Draenor y Legion. Pero, aquí debo dar la aclaración que están ahorita tratando a Legion como Burning Crusade 2.0. Porque volvés a pelear contra la Legión. Aunque en aquel entonces se le conocía como la Legión Ardiente. Bueno, es otro tipo de Legión, pero sí, básicamente aplica la Legión Ardiente en general. Yo solamente sé que ahorita me tiraron maquinación, loco, y me quedé en las mismas. Tiré amnesia de un solo. Dejé puesto el juego de acá. LOL. Entonces te seguimos. Si quieren vamos a ver el de Project Valor. Acá ya lo transmitimos. Dale. Va, está bueno, démosle. Espérate que no encuentro al River yo. Ya leí. Y ni siquiera ya habías hecho el switch de aquí del stream. Espérame, voy a salir y quiero ver dónde está Don Rivent. Aquí tengo a alguien. Creo que Dan Rivet. Aquí está. Bueno, empecemos a. ¿Qué dice? No veo a Nate, se ve en este espectador. ¡Ay! Inclusive me dijeron que se iniciaban la partida ya. Yo lo que sé es que pasen es el pack, viejos. Qué fácil. Ya cuando ya ahorita estoy entrando a chicar, ya regreso. Ya cuando yo entre ya se meten ustedes y ahorita ya pueden infectarme. Van en el minuto 7:33, o sea, van empezando casi. Así bueno. Que, ay, sí me tiró un mensaje. Así que hay mucha partida por delante para comentarla también, pues. Valor Project Valor contra este Project Valor contra, ya te digo, Broken Scripts. Ha sido otro equipo que ha estado ganando bastante su juego, pues. Por eso está en donde está ahorita. Que les tocó jugar sí. contra el equipo de Black Cockroach, que la gente le daba risa ese nombre, cucarachas negras de cocina. Sí, hasta yo me puse a investigar qué decía el nombre, porque pensé cuando uno lee cock, uno se mal pensado piensa en otra cosa, ¿verdad? Ajá. Pero no, el cockroach se escribe junto como cucaracha de cocina. Ok. Ajá, o sea, cosas que uno aprende por curiosear. Sí, cabal. Cuidado. Nada, que estamos ya está. De las cucarachas negras de bueno, entonces van contra Broken Script versus Project Valor. Project Valor es el lado rojo y Broken Script del azul. Y hasta por el momento va ganando ese Broken Script. Sí, se lo es. Ya ahorita yo tengo a Dan River, entonces por eso. Y no, ya está en el stream. Sí, ya está en el stream. Ah, vale. ¿Qué minuto vas? ¿O en vivo? Está minuto 9:28 tengo yo. Estoy en vivo, en el 9:32. Ah, pues ahí estoy. Bueno, y al final, muchachos, ya regresamos, ya nos quedamos. Bueno, ahí están diciendo también, aportando Whisky, que es un juego de palabras. Black Cock Negro, Black Cock Rock, que es cucaracha negra. Es doble sentido y si Rito lo ve, dice, los pueden banear. Lo más probable. Sí, es muy probable, Rito banea cosas raras. Sí, realmente. Ah. Aprovechando el comentario.
comentario de Whiskey. Yo no tuve la oportunidad de jugar Warlord of Draenor, pero lo que sí puedo decir es que este parche pre-expansión ha dejado buenas sensaciones. Las animaciones han sido bastante buenas y muchas de las cosas que en lo personal me tenían un poco expectante referente al nuevo parche siguen teniendo pies de rombo tipo lomo, tipo Taric. No tanto, bueno, sí un poco, pero ya lo arreglaron en gran medida. A lo que voy es, para no hacer spoiler, probablemente se cumpla una tan ansiada profecía. Cuidado, que se le cayó, que Lyo al final le tira también, es Ritan River, es problemas, le toca sacar el flash, le sacan la pasiva y asesinato doble para ese Lucian. Hoy sí, lo siento. Cuidado, ese caballito, ese pony quería más sangre, pero ya no pudo, le tiraron el barril. Y están dejando solo a ese Gangplank es peligroso, que farmé. Y... solamente. ¡Uy! ¿Sabes qué me he dado cuenta en estos partidos? Que están saliendo picks diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Cómo así? ¿De que no ves puro Rek'Sai y Gragas? Primero, bueno, segundo en el mid, cierto, se está... Me acabo de acordar que han ordenado los champions. No, la de Hecarim Gragas, la de Hecarim está bien. Cuidado que al final te tira. Le tiraron el caballito, el pony Dan River que le mete acelerador. Al fin se lleva una kill. Y solamente creo que los scripts tienen que terminar la partida rápido. Si no, ese Kog'Maw va a ser un dolor de cabeza. Mira, yo creo que lo que me estás mencionando es más que todo por el Vel'Koz y Six. Six no se había visto en el top tier, no se ha visto. Es cierto. Y tampoco Gangplank creo, no, que una Gangplank vez lo vi. Gangplank sí se ha jugado. Vel'Koz sí, yo sé que lo han jugado. Cuidado, al final Edmotion. Ahí queda. Bueno, yo me silencio otra vez y los dejo con el stream. Dale. Microphone. Al final esa Janna se quedó mal parada. Le gastó hasta el monzón. Gastaron la definitiva. Lyo que prende el Layomu porque ya sabía que venía el Vel'Koz. Edmotion al final le tira el pilar de mugre, también le tira el mordisco y la zona fría. Pero estamos viendo diferencias de horas, solamente son 2k de diferencia y 3 kills. 0 torres y un dragón a favor de Project Valor. Marín, entre Six y Vel'Koz, ¿con quién te quedas? Con ninguno. Yo le declaro con ninguno. Empate. Al final le tira el rayo desintegrador de seres vivos. No le logró conectar, pero lo dejó casi un tercio de la vida. Y ya le está pegando feo ese Gangplank. Gangplank va a ir por Trinity. Sí, es una de sus mejores bases.
así que no le veo el porqué. Al final se han calmado un poquito, lo único que como que están buscando ya más los objetivos a las kills de parte de ¿cómo era? Script, ¿qué era el del azul? Broken Scripts, creo. Broken Scripts. Ay, Marín conoce un nuevo amiguito. Dijeron. Aunque bueno, para conocer bastante bien el lore y demás, no vendría mal. Justo en el proyecto de Manny. Deberían de sacar una skin así. Cuidado que al final el Pony le tira hasta su ultimate, se logra sacar con la bomba, le tira el flash y Dark Nervio se lleva la vida de carcelero. Tiene complicado, cuidado con ese rayo desintegrador de seres vivos. La tiene complicada. Sí. Lo que pasa es que con la nueva pasiva le mete un daño verdadero de que te quedas comiendo los mocos un buen rato. Uy. Ese Gangplank es muy, muy, muy molesto para ese Trundle con esos barriles. Creo que para cualquier campeón resultaría bastante molesto un matchup contra Gangplank. A los de rango casi no. Cuidado, Dan River, que me está metiendo en problemas. Ese Lucian, ahora estamos viendo lo. No entendí ese barril. Básicamente era para hacer disengage. Bueno, sí va. Al final, carcelero se lleva la vida de ese Pony loco. Y Dan River al rescate le tira hasta su curar. Darnevio se tira la barrera, se la baja rapidito. Y el top va en contra de él. Al final le logró quitar el panzazo. Y van a querer pelear o la torre de bot o el dragón. O una tercera opción que se van a intentar posicionar. Ya llega Hecarim. ¡Pum! Dar Nervio que está asediando. Al final le tira el rayo desintegrador de seres vivos. Se lo lleva el Lucian. Le tiran el monzón para hacer el desenganche. Le pega. Ese Lucian está megando ya demasiado. El Pony loco se tira contra el mundo. Se lleva la vida también. Asesinato doble para OG Lloyd. Edmotion también ya le están bajando la mitad de la vida. Pero ese Trundle aguanta bastante. De hecho, creo que su pasiva es la que está evitando que pierda demasiado seguido el trade contra Gangplank, porque ese ligero sustain, quieras o no, termina beneficiando tantísimo a un Trundle, porque o lo sacas a base de daño bruto o le pegas una estampeada, porque si no, hasta el más tanque lo vuelve squishy por su propia definitiva de que le va absorbiendo. Estoy mal, creo que es la mitad en todos los niveles. Corríjanme si estoy mal, pero recuerdo que es hasta un máximo de la mitad de las estadísticas del objetivo que le tira su definitiva. Por ahí no estoy mal. Bueno, creo que sí es la mitad. Revisar. Creo que es la mitad. Veamos, dijo el ciego, dijo el buen vecino.
quiero ver. Tenés que jugarte a Lee Sin sin ver, fíjate. Al final Tonel le sacan el flash. Viene el Hecarim a apoyarlo. Se le arremete a Chris Ney. Le tiran la definitiva al parlamentar. Le tiran el subyugar. Y ahí quedó ya la jugada. Si hubiera tirado el pilar justo después de que entrara, tenía bastantes opciones para poder matar al pony. Cuidado que la llanita también ahí está. En motion le tira, le tiran el barrigazo. Cuidado ese Gangplank, le tiran el monzón, curan al Gangplank. Pony loco nuevamente atropellando gente. En motion en problemas, le tocan sacar el flash. El rayo desintegrador de seres vivos al final hace su trabajo. Lloyd creo que no va a morir con la pasiva del Kog'Maw. Al final se logró sacar a muy poco de vida. Y Dar Nervio quiere esa kill, quiere ya la... Sabe que era de él la kill, aunque le tanqueó la torreta. Y la torre del top ha caído. La tiene muy complicada Project Valor. En parte sí. Y en parte no, porque lo tienen bastante difícil, pero tienen un Kog'Maw, tienen un Switch que en late game hace bastante daño, tienen un Trundle que puede comerse a su tanque, porque básicamente tienen su... Dale. Yanita al final. Solamente Chris le tiró la ulti nada más para terminar el trabajo. Cuidado, cuidado. Ese rayo desintegrador de seres vivos. Le tiraron la definitiva también. De ese Six. Se cayó la torreta del mid también. Activa la Yomu nada más para reposicionarse. Y ya están haciendo el canto para el top. Le tiran el parlamentar solamente para atrasar ese pusheo de parte del Trundle. Y a ver qué pasa. Por cierto, dice Chess que ese pony se parece a Toretto. Y tenemos la pausa, señores. La respectiva pausa. Hasta mucho no habíamos tardado ya. Fue la pausa más random de la vida. Una de las pausas más random que ha tenido lo del Salvador ahorita. Y Chess comenta que ese pony se cree Toretto y puede que sí, porque anda atropellando a medio mundo y lo está consiguiendo. Va 1-3-6. Cuidado ese Velkus y ese Lucian. El Lucian lleva 4-2-1 y el Velkus 4-1-3. Cuidado Edmotion, porque te metiste ahí, papá. Yo sé que aguantas mucho daño. Le tiran el subyugar, le tiran los barriles. Al final, Trupi 20 se lleva la kill de Edmotion. Cuidado, que tienen demasiado pokeo los chicos de el lado azul. Se me ha olvidado el nombre nuevamente, ya el empane, ya ahorita lo siento, ya es hora. Sí, Bonjo, buenas noches, o casi buenas madrugadas, sí, todavía buenas noches. Es Road to Juventud, las últimas partidas, ya la última, ajá, el Juventud 3.0, joven, y ya casi, ahorita ya tenemos definidos a... A los finalistas, a los semifinalistas, pa. No, todavía falta uno. Falta el ganador de esta serie. Ok. Es solamente esta. De Mr. Papalol. También. Falta el de Gates. ¿Qué tiene que hacer Valor para regresar a la partida, Mr. Marín?
primero guardiar, que primero guardiar, segundo mantenerse farmeando, proteger a, al Kog'Maw, que todos sabemos lo que revienta un Kog'Maw a pesar de ir 1-5, es una amenaza latente en late game. Porque imagínate esto, un Kog'Maw con Inso a su final del ingenio o al filo de la locura, como se le conoce aquí en Latinoamérica, o sumado a un el rey arruinado, a un tanque se lo bebe en medio segundo. Correcto, al final le tiraron. No, Darnell se volvió a llevar la vida. Ese Kog'Maw que le tocó sacar la ult, el flash, carceleros, le tocó sacar la barrera, rayo desintegrador de seres vivos, nada más para terminar el trabajo. Y asesinato doble, pero se lucen al final. También se quiere Drupis, no quiere dejar ir al Trond. Se logró escapar. Gragas en problemas. Y ahí queda la partida. Queda el juego. Sí, en este momento creo que ya pasé cuesta arriba para ellos, pero aún así todo puede cambiar en un segundo. Si no, mira la partida de Ashur, papá. Gragas, porque te está intentando hacer tu jungla si ves que está todo el team contrario ahí. Al final, ¿qué es lo primero que le tuvieron que haber hecho eso con Mau? Porque la Jinx es un ítem el cual lo veo demasiado caro para el tipo de farm que lleva, que son solamente 141. Y aparte que va 1-6. Es que es parte de su core. Si bien es cierto, es bastante caro, pero Kog'Maw es uno de los pocos campeones que le puede sacar un provecho igual al Lucio. Sumado a agregándole de la locura, que le revisa la resistencia mágica al enemigo, el daño mágico base que tiene, pues es bastante daño que hace un Kog'Maw al final de cuentas. Al final Pasti que se queda, se llevan la vida de él, yo lo oí, carcelero también, que le pegan el rayo desintegrador de seres vivos, queda 3 contra nada. Cuidado con ese varón, que se lo intentan hacer. Y al final vemos que es un varón para ellos. Broken Steel, que siga. Broken ¿qué? Ya te confirmo. Broken Scripts. Broken Scripts, ok. Que lo sentimos, los nombres se nos olvidan a veces. ¡Ay! Se me cae el teléfono ahí. Va a estar viendo el chat. Muchísimas gracias, Bleshy. Ya veo que vale la pena mi desgaste de garganta durante todo este tiempo. Ay, Chess te va a regalar una empanada, dicen. Bueno, muchachos, y a ver cómo vamos ya. Los chicos de Broken que están teniendo bastante la ventaja. Inclusive ya son 16k de oro. Entonces ya es una ventaja bastante considerable, tomando en cuenta que los chicos de Project Valor no han podido bajar ninguna torreta también de los chicos de Broken. Entonces, y tiene que esperar Valor, tiene que hacer que ese pick de Kog'Maw vaya a late y pueda deletearlos. Aitar también, pero
dar nervio, les está dando una muy excelente partida también. Cuidado que levantaron al gordito y solamente están cuidando al minion tanque, mientras que los demás hacen su daño y tanquean. Al final esa definitiva de Chris no conecta contra nadie. Nuevamente el rayo desintegrador de seres vivos se lleva el parlamentar. Termina de hacer el trabajo. Asesinato triple para ese Gangplank. Y puede que veamos partida. Tiran el monzón nada más para recuperarse, para no tener que ir a Barse y empezar a botar. Trundle tiene que defender. A como dé lugar, tiene que lograr defender esa torreta. Empiezan a bajar las torres, ese Lucian. Activan la Yomu. Drupi, ¿por qué te hiciste eso? ¿Por qué te sacrificaste? Al final va a ser la última team fight de la partida. Mayana, que intentó cerrar la partida y lo logró. Al final tenemos GG para los chicos de Broken Frame. Broken Scripts. Ay, que se me olvida el script. Broken Scripts, lo siento chicos, ya ahorita ya mi cerebro trabaja a otra velocidad. A otra frecuencia. A otra frecuencia que creo que solamente yo me entiendo. Y Papalol nos confirma entonces cómo queda para mañana. ¿Ahorita? Creo que ya no hay partidas para ahora. No, ya no, esa era la última. Habíamos tenido una jornada bien dura. Casi con desfases de tiempo, pues gracias a Dios nos dio tiempo también de streamear la partida de aquí, de Project Valor. Entonces ya, ahorita ya tenemos definidos los juegos de mañana. A las 8 de la noche iría el juego de los héroes del KS contra Atlacat Squad. Y a las 9 iría el juego de Broken Scripts contra Azure Knights. Para definir quiénes serían los finalistas que se enfrentarían presencialmente en el IJUVE el día sábado 27 de este mes. Es por la tarde, todavía acabamos de confirmar bien la fecha. Pero eso. Los esperamos el día de mañana, con todos los poderes, igual, aunque estamos cansados, pero ahí seguimos echándoles la mano. Y pues, diviértanse, buenas noches, no sé que, si tienen algo que agregar ustedes. El papá LOL va a llevar lolis el día del evento, dicen. Dijeron. LOL. Por ahí lo leí yo, no sé. Nombre es Alan. Alan es el encargado de las lolis. Ustedes lo que quieren es invocar al mero... al mero Lord de Echi, ¿verdad? Mira, si logramos invocar al Lord de los Changuiches, que Che nos tiene que sacar, se tiene que sacar el Changuich. Ese Changuich me suena ahora de aventura. Sí, un Changuich. Llama a tus amigos. Pinche rey del lado. Bueno, mira, bueno, ese rey exánime, mi papá. Bueno, señores, aquí se habló de todo. Los esperamos el día de mañana. No sé quiénes van a estar. Y si no estoy, pues que ganen mejor mañana. Y nos vemos hasta la siguiente partida. Marín. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches. Chau, chau.